en un hijo de Dios. Por lo que hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad y permanecer. El mal ya no tiene potestad en un hijo de Dios, por lo que el ministerio se puede ejercer con toda libertad y autoridad por este motivo. En Lucas se describe el ministerio de Jesús, el cual vino a hacer su función en este mundo. Hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad de permanecer. El mal ya no tiene potestad en un hijo de Dios. RV Lucas 4 17 21 y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pastores, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 11.2. Haber nacido de nuevo. RV Juan 3.1.8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento requiere reconocer a Jesucristo como único Salvador, y de reconocer que su sangre derramada en la cruz fue sacrificio suficiente para devolvernos la vida en el Espíritu que por la desobediencia de un hombre, Adán, estaba muerto, y que por la multitud de pecados en el hombre hacía necesario este sacrificio para la libertad. Dios envía a su Hijo, quien por medio del sufrimiento aprendió obediencia, y por su obediencia y sacrificio fuimos salvos, y Él exaltado. RV Hechos 238. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La obra salvadora de Jesús es completamente por su gracia. R.V. Efesios 2.1.10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas, invalidando todo nuestro pasado. RV 2 Corintios 5:17-21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabiendo que nuestro Espíritu vive y está unido al Espíritu Santo que nos guía, poniendo nuestra fe en la esperanza venidera de nuestra salvación. RV 1, Pedro 1:35 Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora somos templo del Espíritu Santo. RV 1 Corintios 6 19 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. El mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad. RV Juan 16 7 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará del mío, y os lo hará saber. El Espíritu Santo en nosotros es la evidencia de nuestra redención venidera. Efesios 1.13.14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo crecido en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 11.3. Ser un genuino discípulo de Cristo. Obedeciendo su voluntad, primero de los hombres, cumplir con mis deberes sociales y económicos en la iglesia, amando al prójimo, perfeccionándonos en su amor. R.V. Juan 15, 7, 17. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que a mi gozo estén en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo se reconoce un discípulo de Cristo? En el amor al prójimo. R.V. Juan 1334-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Rv Hechos 5, 29, 32 Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. 11.4. Dispuesto a discernir y recibir. Estar atento a la voz del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tenemos esa capacidad de parte de Dios para poder discernir lo que está pasando en el momento de la liberación. RV 1. Juan 5.1.5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero este es el amor a Dios que Guardaremos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 11:5. Miembro activo del cuerpo de Cristo sometido bajo autoridad. La persona debe ser un miembro activo del cuerpo de Cristo y estar bajo autoridad. Quien no entienda y se rija bajo los principios de autoridad, no cuenta con las bases reales de comprensión y certeza de la autoridad que piensa ejercer sometido a los demonios a la obediencia a Cristo y a su palabra, pues su propia vida está en contravía con los principios establecidos por Dios para el hombre. No ser sujeto a la autoridad equivale a la desobediencia, y esta condición demuestra que no tiene el llamado al ministerio. Puesto que el sometimiento, la sujeción y la obediencia propia deben dar fe de la autoridad comprendida con la que se va a someter a los demonios para que asimismo estos también se sometan. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. RV Romanos 13, 1, 10 Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo tributo, al que impuesto impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que al cumplimiento de la ley es el amor. 11.6. Tener conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de defensa. En medio de la guerra espiritual que se desencadena, es la orden absoluta que estos deben obedecer y toda la creación bajo esta se sujeta. La escritura nos da a conocer la voluntad de Dios en la cual debemos permanecer. R.V. Juan 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La escritura nos es necesaria para corregirnos e instruirnos. R.V. Juan 53. 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. RV 2 Timoteo 3 14 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La leche espiritual no adulterada significa que va a ser revelada directamente a lectores intermediarios por medio del Espíritu Santo y está dirigida a su edificación personal directamente de Dios. RV 1 Pedro 2 215. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 11.7. Buscar la santidad. Para nosotros identificar un cristiano comprometido nos basta con ver su testimonio y saber que el fruto del Espíritu se ve reflejado en él. R.V. 1 Juan 3:69. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ser imitadores de Cristo significa hacer lo mismo que Cristo hizo en su ministerio, y en su entrega y amor por los demás que hasta la vida misma entregó. 1 Pedro 1 13, 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Viviendo conforme al Espíritu, no conforme a la carne, pues Dios nos capacita y nos da la salida de toda prueba. R.V. Romanos 8, 6, 16. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive en causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. 11.8. Tener un llamado al servicio. Dones. Yo sentía que tenía ese llamado por mis propias experiencias. De autoliberación. Dios mismo me escogió. Solo la persona puede saber y sentir si tiene este llamado. Ese fue mi caso personal. Cuando Dios llama a servicio, nos llena de Su Espíritu, dándonos sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer lo que nos ha ordenado. Rv Éxodo 31:16 Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. «En ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliav, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que se haga todo lo que te he mandado. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte». El don que Dios te da no te lo revocan, ni tampoco el llamado. Así que si lo tienes, de seguro en tu corazón está la certeza. No hay asomo de duda. RV, Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay que ejercitar esos dones. La forma más primaria es buscando el ejercicio de esos dones como se realizaron bíblicamente. Buscar personas que ya estén en el ejercicio del don para capacitarse, pero siempre estar sujetos a la instrucción directa de Dios bajo autoridad. El propósito de llamamiento es sin duda el servicio y es el propósito de Dios para nuestra vida. RV Romanos 82837 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que les predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 11.9. Integridad no cuestionada. Las cosas que un hijo de luz hace pertenecen a la luz, y ninguna está encubierta ni tiene por qué avergonzarle. RV 1 Timoteo 3.8.13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciados de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus cosas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. R.V. Efesios 4:21-32. Si en verdad les habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos, engaños, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo lo que éramos en la vieja naturaleza ya no lo somos más sin embargo, nuestra acostumbrada forma de vivir nos inducirá de cierta forma por antiguos comportamientos, pero la nueva naturaleza está dotada de dominio propio y de todo lo necesario para resistir al diablo, para que huya o nosotros huir de las circunstancias molestas que nos pueden llevar a caer. 11.10. Humildad. La humildad como atributo de Jesús es un atributo que debe ser reflejado en los hijos de Dios, dado que Él, a pesar de su superioridad, cuando tomó forma de hombre, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad por amor y obediencia. RV. Filipenses 2.2.11. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, con superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, como estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Además, en una oportunidad, Pablo expresa que no le es grato gloriarse más que en sus debilidades, y que Dios le envió un aguijón a fin de que no, a fin de que no se enalteciera. Lo que Dios quiere pasa, pero no todo lo que pasa es porque Dios lo quiere. R.V. 2 Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará, en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 11.11 -11. Compasión. Es necesario hacer esto por genuino amor, desear de corazón sincero, ver libre a los hijos de Dios, no por dinero ni por vanidad, reconociendo que esto no proviene de sí mismo, sino que proviene de Dios, y es un absoluto privilegio el ser instrumento de Dios para dar libertad. RV Colosenses 3:12-21. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a a otros, sí. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 11.12. Confidencialidad y confiabilidad. La prudencia, la discreción, la confidencialidad es una premisa importante a la hora de hacer este tipo de ministerio, ya que se basa en la confianza y es definitivo entender que no es permitido ni divulgar ni exponer al escenario público la información que nos ha dado las personas que han sido liberadas. Ahora bien, con el permiso de la persona, se puede publicar su testimonio para la gloria de Dios. No se debe cuestionar al pecador, ni señalar ni juzgar. 11.13. Seguridad y convicción del poder. Otorgado y la orden de Jesús de llevar fielmente la tarea encomendada. Jesús, al iniciar el ministerio, envía a los discípulos y les otorgó poder sobre los espíritus inmundos. Además, al inicio de su ministerio, les ordena que vayan solo a los judíos y no a los gentiles. Cabe notar que este poder, inclusive, le fue dado a los Judas y Secariote. Este poder era el Espíritu Santo. Y como bien sabemos, Satanás entró en él, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. R.V. Mateo 10.1. Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los dos apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan su hermano. Felipe. Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Canonista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Este ministerio fue encomendado para ser llevado inicialmente a las ovejas perdidas de Israel. R.V. Mateo 10, 5:8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús envía de dos en dos a los discípulos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. RV Marcos 6, 7, 13. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, pasad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban, que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Jesús eligió también a otros setenta, además de sus doce discípulos, para enviarlos a su misión dándoles autoridad también y diciéndoles que rogaran por más obreros. Las míes, a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las Míes que envíe obreros a sus Míes. R.V. Lucas 10.1 Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar, a donde él había de ir, y les decía, Las Míes a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las Míes que envíe obreros a sus Míes. También estos setenta y dos reportaron resultados grandes en su misión. R.V. Lucas 10.11 el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. La transgresión de los judíos al rechazar a Jesús permitió que Dios extendiera la salvación a los gentiles para provocar a su propio pueblo a celos y por esta razón el ministerio encomendado a Pablo se extiende a nosotros los gentiles y con las mismas instrucciones y ordenanzas de parte de Jesús RV Romanos 11 2 14 no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas ha dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi nombre, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Jesús mismo comisiona a todos sus discípulos para que disipulen y además que guarden todas las cosas que a ellos les ha encomendado. Es decir, tenemos por medio de ellos el mismo encargo. R.V. Mateo 28, 16, 20 Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos. Pablo mismo es quien pasa a divulgar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Hechos 22, 17, 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán un testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y por instrucción de Pablo, como apóstol, nos indica. Ser imitadores de Cristo, y no juzgar a nadie por nada, y guardar el corazón, ya que Pablo mismo era imitador de Jesús. 11.14. Entrenamiento espiritual, sabiduría, físico, emocional y en completa paz. Su absoluta autoridad y poder, con el conocimiento de su palabra, el poder que delegaba en sus ministros y el poder de su palabra como espada. Entrenamiento espiritual, en santidad, oración y fe, entrenamiento en sabiduría y ciencia, en el temor del Señor, reconociendo su absoluta autoridad y poder, con el conocimiento de su palabra, el poder que delega en sus ministros y el poder de su palabra como espada. Físico, por el desgaste en tiempo y energía física, hay que estar tranquilo, no afanado y descansado, disponer del tiempo para la obra y no dejar un trabajo a medias. Por eso debe dormir, comer bien y hacer deportes, emocional, reconociendo con certeza que soy para Dios y que el trabajo que realizo para Él es tener claridad de la importancia de la función que cumplo en su ministerio, el cual Él respalda pues es su propio siniestro, es su propio ministerio, y en completa paz, pues por nada debemos afanarnos, Dios siempre tiene el control. RV 1 Corintios 2 9 15, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, y también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Reconociendo el poder de la palabra y el poder de mi nueva condición, de hijo cuya autoridad proviene de la sangre de Jesús, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. RV Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Creer en el poder de la sangre de Cristo, mi fe es el principal instrumento para el ministerio. RV Mateo 17, 15, 21. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No tener ninguna clase de miedo, ya que comprendo con absoluta confianza que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 11.15. No tener ningún temor. Reconocer la autoridad que le fue delegada para el servicio. No tener ninguna clase de miedo, ya que comprendo con absoluta confianza que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 2. Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La autoridad de la sangre de Cristo rompe todo yugo. 11.16. Beneficios de tener un equipo de liberación. 1. Estaremos cumpliendo totalmente la gran comisión. Si esta es la parte de la gran comisión, que sea esta dejando fuera, expulsar los demonios, liberar a los cautivos. Así es, cumplirla totalmente. Y no parcialmente como las mayorías de las iglesias están haciendo, precisamente es lo que se persigue con este libro, Equipar al Pueblo de Dios. Juan 14, 12. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 2. Los miembros no salen a buscar ayuda afuera. Eso es lo que sucede ahora. Muchos vienen desesperados a nuestro ministerio buscando esa ayuda. Uno de los propósitos de este libro es que usted, como pastor o líder, se capacite en esta área de liberación y atienda a las ovejas del Señor, que les dio para que las cuidara y sanara. 3. Congregación Libres de Demonios. Esto es una gran bendición. Libre de opresiones demoníacas. 4. Congregación sana, física y espiritualmente. Sí, estar libre de esas opresiones demoníacas es lo que quiere Jesús. Tenemos el poder y la autoridad de Él a nuestro favor. 5. Avivamiento con señales y prodigios. Si se ponen en práctica las enseñanzas de este libro, hay un gran porcentaje que lo que vendrá será una explosión de avivamiento, porque estas señales y prodigios estarían dándose. Hechos 5.16. También la gente de las ciudades, en los alrededores, acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. 11:17. Deberes de los integrantes. 1. Haber pasado por liberación. Esto sin excepción. Toda persona que vaya a estar en el equipo de liberación tiene que haber pasado por este proceso. 2. Tener un llamado a este ministerio. Yo sentía que tenía ese llamado por mis propias experiencias de autoliberación. Dios mismo me preparó. Solo la persona puede saber y sentir. 3. Tener un matrimonio saludable preferiblemente casado. Su cónyuge puede ayudarlo cuando se presenten ataques de retaliación de los demonios. Mi esposa ha sido de gran ayuda. Su cónyuge puede ayudarlo cuando se presentan ataques de retaliación de los demonios. Mi esposa ha sido de gran ayuda. Cuarto, estar dispuesto a morir. Cuando digo morir, es a morir de verdad. Ser muerto por la causa de Cristo, al entablar batalla con los demonios. Pero recuerde que no pueden quitarnos la vida así por así. Quinto, tener experiencias personales en liberación. Este punto es muy clave. Haber sido adiestrado por el Espíritu Santo con los ataques personales en su propia vida. Esa fue mi experiencia. Sexto, Aprender a autoliberarse. Debe prepararse seriamente en aprender lo más rápido posible para aprender a autoliberarse. Podría estar solo en un ataque personal. Esto lo vivo a diario. Me mantengo en autoliberación constante. Séptimo, haber mujeres en el equipo. Especialmente cuando el candidato a liberar sea una mujer, hay que cuidarse, no abrir puertas a Satanás. Octavo, conformarlos dos a tres. En cada sección debe haber no más de tres, que haya un líder, el cual va a dirigir el caso. Dependiendo el tamaño de la congregación y la opresión demoníaca, se pueden hacer varios equipos. Noveno, ¿quién debe seleccionarlos? El Espíritu Santo. Se debe hacer un llamamiento a los que sientan que tienen ese llamado. Esta es la clave de la pregunta. Quien sienta que Dios lo ha llamado a ese ministerio de liberación, ese debe estar. Décimo. Ser estudioso de este tema. Debe adquirir buenos libros. Los hay. Hay muchos buenos libros en este tema. Y por supuesto que tenga en su biblioteca todos nuestros libros y que los estudie varias veces, ya que todo lo que publicamos es porque lo estamos practicando en nuestro ministerio de liberación. Cristo libera. Décimo primero. Otras. Lo que Dios le revele debe prepararse seriamente en aprender lo más rápido posible para aprender a autoliberarse. Podría estar solo en un ataque personal. Esto lo vivo a diario. Me mantengo en autoliberación constante. 11.18. Deberes claves para el que va a ser liberado. La preparación ayuda mucho en liberación. Por ejemplo, haber perdonado, pedido perdón, no practicar el pecado, ayunar por lo menos tres días antes de su liberación y en lo que más pueda, haber leído estos libros de liberación. Esto es clave. Si se aprende sobre liberación, es más fácil ser liberado y mantener también esa liberación, ya que esta debe ser diaria, mantenerla es una tarea diaria, alejados del pecado porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y si se descuida puede quedar otra vez con demonios, y esto se consigue más fácil si la persona liberada aprende sobre liberación y además ayude a otro a ser libre. Este es uno de los propósitos de este libro, que se levanten hombres de Dios agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, hombres guerreros, un ejército de hombres sirviéndole a la iglesia, la cual fue comprada a precio de sangre. 11.19 ¿Cuánto tiempo dura una liberación? Es muy variado, es recomendable máximo de dos a tres horas. Es muy fatigado, tanto para el equipo de liberación como para el candidato. Si es necesario, se atan los espíritus y se para la sesión para otra ocasión. Y que repita los pasos: ayunar, orar, recordar pecados anteriores, confesar, etc. 1120. ¿Cómo apoyar este ministerio? Orando. Se necesita mucha oración. Si es posible, que este ministerio lo pongan entre las oraciones de la iglesia porque este es uno de los ministerios importantes y por consiguiente más atacado por el enemigo. 11.21. Lugar de la liberación. Primero, debe haber un cuarto escogido para este fin y además ungido con aceite si es posible. 2. Amueblado, por lo menos para sentarse todas las personas involucradas. Es posible que duren horas ministrando. Hay que evitar en lo posible el cansancio físico. 3. Papeles de limpieza o rollos de papel higiénico. 4. Agua para tomar o limpiar en caso de vómitos. 5. Canecas de basura o bolsas plásticas. 6. Lápices, cuadernos para apuntes. Esto si desea tomar apuntes que es aconsejable para llevar un récord de personas liberadas, nombres de demonios, etc. 11.22. Procedimiento en una liberación. 1. Contactar al equipo. 2. Si es posible, haber leído al menos un libro de liberación, uno de los nuestros o cualquiera. Es decir, que se familiarice en liberación. Este es el objetivo. 3. Llenar el formulario de liberación que está en el libro 2. 4. Confesar pecados. Quinto, perdonar y pedir perdón. Sexto, hacer cita. 1123. Llegó el día esperado, hora de la liberación. Les explicaré cómo normalmente lo realizamos. Usted puede variarlo si gusta. Todos estamos aquí guiados por el Espíritu Santo de Dios. Antes de llegar a esta cita, la persona ha llenado el formulario, está en el libro, y renunciando a sus pecados, es decir, ha arreglado su vida con Jesucristo, con las demás personas y con ella misma. Llegó el momento esperado de expectativa, y más para la persona que va a ser ministerio. Nerviosismo e incertidumbre. Y es por eso que, por lo general, les digo que se arrodillen en un rincón del cuarto por 15 a 30 minutos, recordando y confesándole los pecados que no se acordaba a Jesús. Ahora bien, oramos y reprendemos por si hay algún demonio dando vueltas en el cuarto. 11 24. Pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Oramos por protección. Nos colocamos a la armadura de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, incluyendo nuestros familiares y propiedades, y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Ya sentados todos y con el cuestionario en las manos, se le pide que cierre sus ojos, esto con el fin de que no se distraiga en nada. Empiezo a expulsar todos los demonios de inmediato, generacionales por pecados propios, destruyo las brujerías y los pactos, y se lleven todo incluido enfermedades. Todas estas oraciones están en el libro 2. Nos guiamos por revelación del Espíritu Santo y por el cuestionario. Después que terminó todo, que la persona haya sido liberada, haga un pequeño receso de 3 a 6 minutos y empiezo la segunda forma de ministración. Ordeno siempre en el nombre de Jesús que se presente cualquier demonio relacionado en esa persona, especialmente al de más alto rango, al jefe, si no sale nada, es porque fue libre en la primera forma y oramos. Y le damos gracias a Dios por todo y nos vamos a casa. Pero si se presenta, le empezamos a hacer preguntas, nombres, cuántos son, qué daños le está haciendo, dónde tiene demonios, si en la esposa, hijos, etc. Cada respuesta que el demonio nos dé, siempre pregúntale si lo que ha dicho lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios. Esto con el fin de que no nos engañe. Ellos son mentirosos, y luego los expulsamos con todo su reino. Allí deje seguir por el Espíritu Santo. Y si va de reino en reino, repitiendo el proceso hasta que no quede nada. Si hay alguna resistencia, puede preguntarle cuál es el derecho legal, y justifique que el derecho legal Cristo lo quitó en la cruz, con su sangre. Insista en eso. Vea los testimonios, y procesos que están en este libro. Ahí los puede notar. Y por último, expúlselos todos y le dan gracias a Dios por la liberación. Entréguenle las oraciones escritas, manual del libro Libérate, para que mantenga liberación, limpien el lugar y para la causa, cada respuesta que el demonio nos dé, siempre pregúntele si lo que ha dicho lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios. ¡Ah! No olviden, cada liberación es diferente. El que libera es Dios y no sabemos cómo va a actuar. Mensajes para recordar. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, por vosotros, quién sois, son calificados como personas especiales o se tiende a exaltarlas más de lo debido, por lo que es necesaria la humildad en el reconocimiento de que este don procede y pertenece únicamente al poder de Cristo Jesús en su sangre derramada. En las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Los diáconos, asimismo, sí deben ser honestos, sin doblez, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, percusiones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 12. ¿Cómo destruir las brujerías, hechicerías más comunes? Las brujerías son maldiciones, rezos, conjuros o palabras hechas enviadas a través de objetos u otras formas hacia una persona o animal. Los que ejecutan estas maldiciones son los demonios. En mi experiencia de trabajo en liberación, he encontrado muchas personas que han estado embrujados. Aproximadamente el 98% de todas las personas que Cristo ha liberado a través de este Ministerio de Liberación y Sanidad, les han hecho brujerías. Es muy común esta práctica de ocultismo. Muchas personas usan este medio. En vez de buscar una pistola para hacer daño, buscan a una persona que sepa hacer brujerías. Los embrujos más comunes que he encontrado son los realizados por medios de muñecos, fotografías, comidas, bebidas, prendas de vestir, perfumes, polvos, pactos, tierras de cementerio, dedicaciones, sacrificios de animales, etc. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Un cristiano no puede quedar embrujado debido a que Dios cuida de él, pero sí le puede enviar estas maldiciones. El demonio no puede entrar. Se puede quedar cerca de la persona dándole vueltas. Si abre puertas al pecado, sí puede entrar ese embrujo o maldición, el cual es un demonio que cumple la orden. El cual es un demonio que cumple la orden que le fue dada. Vea los testimonios y procesos de liberación debajo de este libro. Toda maldición o embrujo se puede cancelar o romper a través de Jesucristo. A continuación les presentaré las oraciones o formas que personalmente uso para que las personas se liberen de los embrujos. Les sugiero que si sabe o tiene sospecha qué fue lo que le hicieron o dieron para embrujarle, entonces enfoque la oración hacia eso que usted sabe, sea específico y declárelo con fe. 2.1. Por medio de fotos y muñecos con alfileres o agujas. Este es muy común. En todas mis campañas masivas y personales de liberación, destruyo en el nombre de Jesús los embrujos realizados por estos medios. Generalmente las personas sienten literalmente cuando se sacan las agujas. 12.2. Testimonios. Recuerdo un querido familiar que sufría de dolores y muchas veces la habían llevado al hospital de emergencias. Ella creía muy poco en la liberación, a pesar que había mirado algunas liberaciones en vivo. El último día de campaña, después de dos meses, ella se animó a aceptar un escaneo. Yo lo llamo así, para ver si había algo ahí. Ella lloraba del susto y dolor cuando empecé a destruir las brujerías y sacarles las agujas. Ella sentía que le salían agujas de sus brazos, cabeza, rostro, de todas partes. Gracias a Jesucristo fue libre y desde ese momento sus dolores y enfermedades se acabaron. Le habían hecho brujerías, he estado en contacto con ella y dice que desde esa vez nunca más ha tenido migrañas ni dolores. Gloria a Jesús. Casi siempre después de las liberaciones masivas que realizo en iglesias, se me acercan muchas personas que me dicen qué sentían cuando las agujas eran sacadas de sus cuerpos y sus malestares se habían terminado desde que fueron destruidas las brujerías con agujas. En mi página web www.cristolibera.org puede encontrar estos testimonios. 12.3. Oración para destruir las brujerías con fotos o muñecos con alfileres. En el nombre de Jesús, envío la espada que es la palabra de Dios. ¿A dónde están esas fotos o muñecos? Los agarro y los llevo a un lugar santo y limpio. En el nombre de Jesús, le saco todas las agujas o alfileres de su cabeza, garganta, boca, espalda, brazos, pecho, corazón, estómago, partes íntimas, rodillas, piernas, manos, de todo su cuerpo. No le dejo ninguna aguja. Listo. No tiene ninguna aguja. Ahora en el nombre de Jesús le quito todos los lazos, cadenas, tierra de cementerio, o lo que hayan puesto encima. Ahora en el nombre de Jesús anulo y cancelo todos los rezos, conjuros, palabras de maldición que le hayan hecho. Listo, quedó todo anulado. Ahora en el nombre de Jesús bendigo esa foto o muñeco. En el nombre de Jesús cancelo, deshago y rompo toda relación de ese muñeco o foto con usted o tal persona. Se rompió y anuló la brujería. Demonios de brujerías. Todo se acabó. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Ustedes no tienen ningún derecho legal. Fuera. Fuera. 12.4. Por medio de comidas y bebidas. También muy común. Si usted sospecha de alguien, no le reciba nada. Testimonio. Me dijeron el caso de Elvira. Nombre cambiado. Que tenía 12 años de enferma. Con manchas en todo su cuerpo. Los pies llenos de sangre. Con cortaduras en los pies. Esta mujer tenía que dormir en el suelo. No podía estar en la cama. Cuando salía tenía que hacerlo a espaldas de su esposo. Cuando me dijeron, inmediatamente la llamé por teléfono. Ella vive en otro país, y como ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos. Pero para Dios no hay nada imposible. La distancia no importa. En el proceso de liberación, se descubrió el demonio. Él lo confesó. Él dijo que se llamaba María Leonza, un demonio muy conocido en Venezuela, y estaba ahí por medio de brujerías. Había sido enviado por medio de un jugo de maracuyá que la vecina le había dado a Elvira, el cual tomó, desde ese entonces le empezó la enfermedad y destrucción de Elvira. Afortunadamente Elvira es cristiana, y pudo liberarse de ese demonio y de la enfermedad. 12.5. Oración para romper brujerías por comidas o bebidas. Gloria a Jesucristo, que a través de él tenemos todas las bendiciones. De ser totalmente libre, en el nombre de Jesús, rompo y cancelo todo conjuro, rezos y palabras de maldición que le hayan puesto a las comidas o bebidas que yo, tal persona, hayan querido. Listo, quedó todo cancelado. Y ahora, en el nombre de Jesús, bendigo esa comida y bebidas. Listo, quedó rota y cancelada esa brujería. Por lo tanto, demonios de brujerías, fuera, fuera, no tienen ningún derecho legal ni permiso. Yo a ustedes los envío para dentro del abismo, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. 12.6. Brujerías por medio de prendas de vestir, uñas, pelos o partes del cuerpo, perfumes, polvos, nombre y apellidos. Muy comunes también. Hay que tener cuidado con los regalos, lo que hacemos o lo que pisamos, si nuestra ropa se pierde o se presta. He visto muchas personas embrujadas por medio de estas prácticas. 1261. Testimonios. Como ustedes saben, tenemos miles de videos de liberación en Internet mediante los cuales las personas se comunican con este ministerio. Una de esas personas fue una joven de México, la cual llamaré Rosalba. Ella me comentó su trágica historia, su historia de sufrimiento. En seis años se había intentado suicidar siete veces. Una vez se tomó más de 90 pastillas antidepresivas y se había cortado las venas. En su relato vía Internet, me contó que a ella le pidieron muchas prendas íntimas. Cuando me dijo eso, y vi el mal estado en que se encontraba, le sugerí hacerle una pequeña liberación y que después, en otro día, continuábamos. Ella aceptó de inmediato. Lo primero y único que hice ese día fue cancelarle las brujerías por sus prendas de vestir. Automáticamente se manifestaron los demonios de brujerías, los cuales se fueron mediante vómitos. Quedó libre. Gloria a Jesucristo. Su rostro cambió y hasta le dio hambre. Después, otro día, seguimos con más liberaciones. 1262. Oración. En el nombre de Jesús, cancelo y rompo todo conjuro, rezos y palabras de maldición que le hayan puesto a prendas de vestir, uñas, pelos o partes del cuerpo, perfumes, polvos, nombres y apellidos. Todo se acabó. Demonios de brujería. Fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera. 12.7. Brujerías por pactos de sangre o cualquier pacto demoníaco. Por medio de sacrificios de animales y humanos, usan su sangre para realizar pactos estos también son muy comunes y pueden realizarse aún antes que la persona haya nacido ya nace con un demonio el cual fue pactado por sus antepasados por eso es importantísimo realizar una liberación profunda 1271 testimonios de liberación de pactos les relato la más reciente liberación en que encontré este caso esta persona había sido pactado por el mismo padre de hecho su padre no era cristiano y estaba practicando brujerías. Gracias a Dios que el demonio confesó el motivo por el cual no se iba y le confrontó con el pacto de sangre de Jesús, el cual ellos conocen muy bien. De esa manera pudo ser libre de ese espíritu maligno. 12.7.2 Oración. En el nombre de Jesús, cancelo todos los pactos demoníacos que se hayan hecho a través de sacrificios de animales, gatos, perros, personas o de cualquier animal o pactos de cualquier forma. Todo queda cancelado por el pacto de sangre de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Este pacto de sangre de Jesús es más poderoso que todos los pactos satánicos. Por lo tanto, todos quedan anulados ante el pacto de Jesús. Por lo tanto, demonios, fuera en el nombre de Jesús, fuera. Fuera, ustedes no tienen derecho legal ni permisos. Fuera en el nombre de Jesús. 1273. Oración para romper toda brujería de cualquier manera o formas. Esta oración se hace de último, después de las anteriores. En caso de que haya alguna brujería en la persona, la cual debe anularse. En el nombre de Jesús rompo, cancelo y deshago toda brujería, rezos, conjuros, maldiciones, rituales de sangre, oraciones, macumbas y santerías que hayan hecho contra mí o nombre. Listo. Quedó todo anulado, cancelado, ahora demonios de brujerías, fuera. Ustedes no tienen ningún derecho legal ni permiso sobre mí. La brujería se anuló, su trabajo se terminó. Fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera. 12.8. Formas y enfermedades comunes realizadas por brujerías. La más común es la que usan para conseguir a un ser amado. Generalmente hacen amarres a la esposa, amiga, novia, etc. Otra es para destruir negocios, familias, para que el esposo deje a la esposa y se vaya con otra persona, para que no funcione sexualmente, para enfermedades, en fin. Hacen brujería para lo que usted menos se imagina. Y lo triste es que esos demonios enviados se quedan en la familia por generaciones hasta que llega alguien con el poder y el nombre de Jesús que lo expulse. Importante. Debido a la importancia de este tema, ampliaremos este tema en el libro Libérate de las brujerías. Mensajes para recordar. He encontrado muchas personas que han estado embrujados. Aproximadamente el 98% de todas las personas que Jesucristo ha liberado a través de este ministerio de liberación, les han hecho brujerías. Toda maldición o embrujo se puede cancelar o romper a través de Jesucristo. Pero para Dios no hay nada imposible. La distancia no importa. 13. Testimonios y procesos de liberación. En este capítulo, especialmente, en los testimonios con sus procesos, por favor analice la forma y las preguntas que le hago al endemoniado. Esto con el fin de que usted se familiarice con estas preguntas y pueda usarlas cuando tenga que enfrentar al enemigo o ayudar a alguien a ser libre. 13.1. Libre de depresión crónica, ataques de pánico, enojo, odio, asma, dolores. Este es el testimonio de María, nombre cambiado. Esta fue una de las liberaciones más fuertes y difíciles, porque apenas comenzaba con el ministerio, y no sabía nada de esta joven. Me la llevaron, y de inmediato el demonio se manifestó ferozmente, tomando todo control de ella, y para completar, no hablaba español ni inglés, solo en dialecto raro. Era un demonio africano, y no se quería ir, a pesar que le insistía, gracias a Dios, que nos guió a que el demonio escribiera, y por ahí se conoció su derecho legal. Conocido este, ella se confesó, renunció y pidió perdón al Señor, y de esta manera fue libre. El problema fue que esa joven, siendo cristiana, visitó y pidió ayuda donde un brujo, ella y el novio. Gloria a Jesucristo por su gran amor y poder de liberarnos de cualquier poder del enemigo. Este es su testimonio. Hola, mi nombre es María. Me encuentro hoy agosto, son como las 5 de la tarde. Estoy muy contenta, luego de mi liberación, ya tiene como tres semanas de que ocurrió. Y aquí estoy dando mi testimonio, pues antes de mi liberación, yo estaba muy desorientada, perdida, sin esperanza y sin fe. Yo no sabía lo que era la esperanza y la fe el amor ni la paz en mi corazón o quizás lo llegué a sentir cuando era chiquita ya de grande había pasado mucho tiempo de no haber sabido que era la paz en mi casa en mi familia con nadie y con nada ahora tengo mucha paz interior ya no le tengo miedo pues no a la obscuridad pero sí a la noche a esas cosas raras que me pasaban antes que yo sé que a mucha gente también le pasa antes yo pensaba que era nada más yo pero ahora que me abrí y busqué ayuda sé que muchas personas como yo y que hay muchas que se han liberado, en el nombre de Jesucristo. Se han liberado así como yo. Y tienen esta paz que siento. Bueno, pues, les voy a contar cómo era antes, debido a que ya no más soy así. Pastor. Interesante, porque tú eres cristiana. Una mujer cristiana que ama a Dios, y aún así tenías esos problemas. María. Sí, Pastor. ¿Cómo te animaste a pedir ayuda? ¿Quién te habló para que buscaras ayuda? María. Pues un día normal, como todos, yo llorando por mi depresión, porque así eran mis días antes. Me la pasaba llorando, me la pasaba mal, y bueno, sin mentir, lloraba casi las 24 horas del día. Estaba despierta, cinco, tres, lloraba. Así era mi vida. Un día llegó un amigo, y él conocía al Señor. Él llegó a mi trabajo, y con una cosita que me dijera a mí, yo me desvanecía y empezaba a llorar, y bueno. Él se tocó el corazón, y con un simple abrazo, él me ayudó mucho. Me ayudó mucho ese abrazo que me dio, y pues de ahí, Él me empezó a llevar a grupos de superación personal, pero más que nada, encontré ayuda en el Señor, con Dios que fue donde más me refugié. Él me ayudó mucho a estar conmigo para animarme, pero ya que yo dejaba de andar en actividades y en ocuparme, ya hacía de cuenta que volvía a mi vida, sino que eso eran como escapes a mi realidad, pero ya no quería eso más. Entonces de repente él me decía, ¿qué es lo que tienes, mujer? Porque ya me había desahogado con él, ya iba a grupos, ya hacía actividades y nada me llenaba, María, nada me completaba. Entonces él ya desesperado por verme tan mal, un día estaba bien, otro día estaba mal, otro día estaba bien y así me la pasaba. Un día así era mi vida, llenos de temores, llenos de miedo, hasta tenía miedo de sentirme bien. Después de la liberación, sí me sentí bien, me sentí como rara pero era porque hacía mucho tiempo que no tenía paz, ya hacía mucho tiempo que no estaba bien conmigo misma. Después fui a un campamento maravilloso, también cristiano. Pastor, María. Hablando del punto de la liberación, ¿de cuántos demonios te liberó Dios? María. De seis. Y estaba desde hacía bastante tiempo, pero tampoco lo podemos entender mucho, porque no hablaba español. Pastor. Sí, era un demonio, donde el lenguaje del demonio no era, ni inglés ni español sino el lenguaje africano, era africano. Y lo digo porque yo era el que estaba ahí contigo. Y el demonio no podía expresarse, no podía escribir, e inclusive lo hicimos escribir y escribió un nombre raro. Lo principal aquí es que nuestro Señor Jesucristo liberó a María. Ahora María es una mujer nueva en el Señor. María. Sí, así como dice Dios. Y como nos quiere Dios, de gozo en gozo. María, aunque seamos cristianos, va a haber problemas pero ya sabemos por lo menos cómo enfrentarlos, cómo decirle a cualquier ataque demoníaco que no tienen nada conmigo, tienen que irse con la palabra de Dios. Se puede y ustedes también pueden ser libres. Pastor, en tu caso, ¿qué recomiendas como joven? ¿Qué recomendarías a las personas de tu edad, menores o mayores que tú? Que si sienten algo raro en su cuerpo o en su comportamiento que no es normal, que sientan que hay un poder sobrenatural en ellos, que les hacen hacer cosas que no deben ser, ¿tú qué les dirías? Que se animen a buscar ayuda, una liberación. ¿Qué le dirías? María, claro que sí. Yo les animo a que busquen a personas que sepan de liberación y busquen liberarse. Porque claro, hay que ir a la iglesia, claro que sí. Pero esto te ahorra años de sufrimiento, te ahorra años de seguir mal. Esto te libera. Para mí fueron dos horas y algo. Te liberas en un día. Eso es increíble, que lo que tú has vivido por años, te lo liberen en un día. Es algo maravilloso, algo hermoso, porque de ahí en adelante yo sé que mi vida ha cambiado. Va a seguir cambiando y va a seguir con cosas hermosas y gozosas. Y todo va a estar bien. Ya no más voy a sufrir como sufrí. Ya no más. No. Todo lo hago enfocándome en Cristo, Pastor. Ok. Muchas gracias María. Esto que estamos haciendo es para expandir el reino de Dios. ¿Tú nos das permiso para colocar este video en YouTube para que la gente se pueda beneficiar de este testimonio? De que el poder de Dios, el poder de Jesucristo, es tremendo, es poderosísimo, pero que también hay demonios que mortifican, incluso a cristianos, ¿ok? ¿Nos das permiso para colocar este video en YouTube? María, sí, claro. Otra cosa que les quiero compartir es de que yo antes no reía. Yo de chiquita era muy activa, o sea, me la pasaba haciendo cosas buenas y cosas así. Era súper risueña, todo era positivismo, y después me volví todo lo contrario, era una persona súper negativa. Ah, todo lo tenía, o le decía un pero, un no, donde todo era no, no gracias, no, cosas así. Ahora, aunque vaya manejando, me voy riendo, es algo maravilloso que me ha pasado. Pastor, gloria a Jesucristo, toda la honra, que Dios te siga bendiciendo, María. Toda honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. 13.2. Proceso de liberación de pacto de la piel de zapa. Analice este proceso. Satanás usa cualquier medio para destruir al ser humano, y no se escapan los medios de comunicación como son los televisivos, novelas, etc. En esta liberación se ve claramente cómo es liberada una persona de un demonio que había entrado por medio de una oración o pacto que se dijo en una novela. Fue la novela La piel de zapa. Aclaro que yo nunca la vi ni escuché. Esta persona siendo muy niño la vio y repitió el pacto en su inocencia. Pero, desde ese momento le entró ese demonio de pacto. En este caso el demonio se manifestó hablando. Este es el proceso de liberación. Proceso de liberación. Testimonio piel de zapa. Roger, demonio, ¿cómo te llamas? Demonio, déjame. Roger, ¿cómo te llamas? Demonio, déjame. Roger, ¿tienes derecho legal de estar ahí? Demonio, sí. Roger, ¿cuál? Demonio, él hizo un pacto. Roger, ¿cuál pacto? Demonio, él hizo un pacto. Roger, ¿cuál? Demonio, el de la piel de zapa. Roger, explícate. Demonio, leyó la historia de la piel de zapa, donde hacen pactos con el diablo. Él hizo el mismo pacto. Él no sabía lo que estaba haciendo. El mismo pacto de la novela de la piel de zapa. Él lo hizo, y no lo vas a romper. Jejeje. Roger, ¿qué pidió él? Demonio, él pidió de todo, de todo, cosas, todo, todo, todo. Era un niño católico. <laughs> Roger, ¿lo que has dicho lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios? Demonio, claro que sí, es verdad. Es verdad, él lo sabe, él lo sabe. Roger, tienes razón. Si tú estás ahí es porque tienes razón. Un pacto es un pacto. Ese es tu derecho legal. Demonio, entonces, ¿para qué preguntas? Déjame tranquilo, me voy para mi hueco. Roger, no. En el nombre de Jesús, no todavía. ¿Qué daños le estás haciendo? Demonio, no le hago daño. Soy yo quien le ha dado todo. Roger, un pacto es un pacto. Y tú lo estás cumpliendo. Estos son para cumplirlos. Tú estás ahí para cumplirlo. Demonio, sí le he dado todo. Él es inteligente. Jejeje. <laughs> Roger, ok. Zapote. En el nombre de Jesús te vas para atrás. Voy a hablar con Pedro. Llamo al espíritu humano de Pedro. Sal afuera. Demonio, me voy para el hueco. Roger, sí, vete. ¿Pero oíste lo que dijo el demonio? Pedro, sí. Pero yo era un niño. Ni me acordaba de eso. Solo fue una novela. Roger, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús por ese pacto y renuncia a ese pacto. Y dile al demonio que el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario anula ese pacto. Pedro, confesó. Roger, ¿demonio oíste? Demonio, así de fácil, ¿ah? Ah, Roger, un pacto es un pacto. Es para cumplirlo. Mi Señor Jesucristo, su pacto anuló el tuyo. Ese es mi Señor. ¿Ya oíste? Demonio sí. Roger, ¿tienes derecho legal de estar ahí? Demonio sí. Roger sí? Demonio no. Roger, así es, no tienes derecho legal de estar ahí. Tu pacto se rompió. Fuera de ahí inmediatamente y te vas para el abismo en el nombre de Jesús. Nunca jamás regresarás a este hombre. Fuera, fuera. Gloria a Jesucristo, eres libre. 13.3 proceso de liberación del demonio de la Santa Muerte. Esta liberación fue realizada por internet desde nuestra sede en Estados Unidos a México. Esta vez a una joven, Ana, nombre cambiado. La cual estaba sufriendo de miedo, terror, ansiedad y locura. Había ido muchas veces a hospitales y se había intentado suicidar cortándose las muñecas más de siete veces. Después de expulsar muchos demonios, se quedó de último uno que se resistía a irse. Se encontró que ella había hecho un pacto con ese demonio muy conocido en México llamado La Santa Muerte, la cual adoran millones de mexicanos hasta con procesión y todo. He aquí el proceso de liberación. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que en él siempre hay victoria. Le damos toda honra y gloria solo a él. Proceso de liberación. Demonio de la muerte. Pastor, ¿hizo un pacto contigo? Demonio, sí. Pastor, ¿qué pacto hizo? Demonio, sí. Pastor, ¿hizo un pacto contigo? Demonio, ella me iba a pedir siempre, en todo momento, me prometió que cuando su hijo fuera grande, también lo haría, por eso es mía. Pastor, tú eres el demonio Santa Muerte. Demonio sí, ella es mía. Sí, ¿lo entiendes? Pastor, te estoy escuchando, te estoy escuchando, entiendo los pactos, sé que los pactos son para cumplirlos. Ella cometió un pecado grande. Eso lo entiendo perfectamente. Los pactos son para cumplirlos, lo entiendo. Lo que tú estás diciendo, lo puedes sustentar en el trono de Jehová como verdad, demonio, así es. Pastor, ok, ahora yo voy a hablar con esta niña. Tú te vas para atrás en el nombre de Jesús, voy a hablar con ella. Pastor, ¿lo que dice este demonio es verdad? Ana, ¿cómo? Pastor, ¿lo que dice el demonio es verdad de que hiciste un pacto? ¿Le entregaste a tu hijo? Ana, sí. Pastor, ¿usted qué dio en el pacto? ¿Qué le entregaste? ¿O oh, qué pasó? Ana, yo le pedía Santa Muerte, desde antes que naciera mi hijo, a mí me decían que yo no podía quedar embarazada. Yo le pedía la muerte y a las dos semanas supe que quedé embarazada. Entonces yo le prometí que mi hijo también lo iba a hacer. Pastor, ¿cuándo fue eso? Ana, fue hace unos ocho años. Pastor, ¿tú no conocías más nada de Jesucristo? ¿No conocías la palabra de Dios? Ana, no. Yo traía una cadenita con la imagen de la Santa Muerte. Pastor, ok. Estoy grabándolo todo, porque hay mucha gente que están, Dios mío, están errados, están confundidos. ¡Qué error! En México, qué error! Cometiendo pactos con demonios, muerte y esas cosas. Pastor, ¿ese fue el pacto con la muerte? Son problemas. Ana, sí. Pastor, ok, cierra los ojos. Tú ya estás con el Señor. Tú eres de Cristo también. Cierra los ojos en el nombre de Jesús. Le hablo al demonio Santa Muerte que está ahí. Sal de esa obscuridad. Te postras de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. ¿Estás ahí? ¿Muerte estás ahí? Demonio, sí. Pastor, ¿muerte ya oíste? ¿Tienes derecho legal aún ante esta mujer? Responda. En el nombre de Jesucristo, muerte. ¿Estabas ahí por el pacto que esta mujer hizo? Los pactos son para cumplirlos, ¿correcto? Demonio, así es. Pastor, pero ya oíste a esta mujer, esta mujer quedó perdonada. ¿Ese pacto que hizo esa mujer contigo, ya sabes que se anuló? ¿Lo entiendes? Tú eres un demonio de alto rango que está en México, actuando fuertemente. Debes conocer bien la palabra de Dios. De hecho, la culpa no es tuya, la culpa es de la persona. Gente pecando haciendo cosas que no deben hacer, que van en contra de la palabra de Dios. Tú lo que haces es cumplirlo y que tu trabajo es matar, robar, destruir. El problema es la gente, la misma gente pecando. Tú eres demonio de alto rango en México, ¿no? Demonio sí. Tienes mucha gente que te sigue en México. Demonio demasiada. Pastor, ante la gente, ¿qué tienes que decir a la gente? Algo en favor de Cristo. ¿Tú qué quieres decirle a la gente? Te estoy grabando, demonio de la muerte. ¿Qué le dirías a la humanidad? Demonio Jesús es el camino. Pastor, ¿qué más? Si tanto creen en su Dios, ¿por qué me buscan a mí? Pastor, así es. Demonio, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Pastor, así es. Buena pregunta la que haces. Pastor, es la gente, el pecado, es la ignorancia de la gente, es el pecado, es la ignorancia del mundo entero. Pastor, así es, para hacer el mal. Demonio, así es. Pastor, ¿qué pena con Jesucristo? ¿Algo más que quieras decirle a la gente, Santa Muerte? Antes de irte. Y a la gente. Demonio, sí. Demonio, que no jueguen conmigo. No jueguen conmigo. Pastor, ¿qué más? Sé explícito con la gente. Demonio, me buscan solo para cumplir caprichitos. Esto no es así. Pastor, por ejemplo, ¿qué es lo que más te busca la gente de México? ¿Qué es lo más común? Demonio, me piden para que regrese la persona. O que les vaya bien en su negocio. O negocio sucio. Pero yo soy muy celosa. Yo quiero solo que me adoren nada más a mí, a ningún otro Dios. Pastor, así es. ¿Tú tienes más demonios en esta mujer? ¿Tú tienes más demonios en ellos? Demonios, el suicidio, la ruina, problemas familiares, enfermedades, es lo que tengo yo con ella. Pastor, ¿y en el hijo? Demonio que corra con la misma suerte de la madre. Pastor, ok, demonio de la muerte. Primero que se vayan todos los demonios que tienes tú en tu reino, tanto en esta mujer también como en el niño. Inmediatamente en el nombre de Jesús, salgan inmediatamente. Tú te quedas demonio de la muerte por ahora. Pastor de último, tú te quedas ahí en el nombre de Jesús, desocúpenla, a ella y al niño, en el nombre de Jesucristo mi Señor. ¿Ya obedecieron muerte? Ni uno solo se queda de tu reino ahí muerte. Muerte. ¿Todos se fueron ya? En el nombre de Jesús responda sí o no muerte. ¿Se están yendo? Demonios solo algunos. Pastor. Haz que se vayan en el nombre de Jesús también. ¿Estás tú solo hay muerte? Demonio, somos pocos. Pastor, ok. En tu reino, todos se fueron ya. ¿Todavía hay más de tu reino? Demonio, ya no. Pastor, ok. Tanto en ella como en el niño, ¿ya no hay más demonios de tu reino? Demonio no. Moviendo la cabeza. Pastor, no hay más. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Demonio sí, moviendo la cabeza. Pastor, ok, demonio de muerte, ¿al lado tuyo hay más reinos aparte de tu reino? ¿Hay varios líderes ahí? ¿Demonios fuertes ahí? ¿O estás tú solo? Demonio estoy yo solo. Pastor, ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? ¿Que dices la verdad? Demonio sí, moviendo la cabeza. Pastor, ok, ante este, en el nombre de Jesús, ¿te ordeno yo? Que recomiendes el camino que hay que seguir solo a Jesucristo, ¿correcto? Demonio, sí. Pastor, que busquen solo a Jesucristo, a mi Señor, que es el camino. Ok, demonio de la muerte. ¿Ya estás listo para irte muerte? ¿Estás listo para irte de esta mujer y su familia? Ok, vete de ahí en el nombre de Jesús para siempre. En el nombre de Jesús se acabó la pesadilla de esta mujer. Para siempre, ella es libre. Ahora es libre. Ana, eres libre. En el nombre de Jesucristo, no debe quedar nada ahí, ¿ok? ¿Hay algún demonio asociado con Ana ahí? Ok, tranquila Ana. Ahí, solo hablo con Ana. ¿Cómo estás, Ana? Ana, me siento más tranquila. Estaba muy nerviosa, pero ya estoy un poco mejor. Pastor, dale gracias a Jesucristo. Pero a Cristo, hermana. Ana, así es. Pastor, déselas. Pastor, dele gracias a Jesucristo. Repite, soy de Jesucristo. Pastor, la sangre de Jesús me compró. Pastor, dele gracias a Jesucristo porque te liberó. Ana, gracias, Dios mío, por haberme liberado. Pastor, di gracias a Jesucristo. Ana, gracias a Jesucristo, gracias porque soy libre, porque a partir de ahora soy una mujer distinta, porque soy una nueva criatura, gracias porque perdonaste todos mis pecados, anulaste este pacto que yo tenía con la Santa Muerte y asimismo le quitaste la maldición a mi hijo, esa maldición desde antes que él naciera. Gracias, Padre, confío en ti, Señor. Gracias Señor. 13.4. Testimonio y proceso de liberación de la diabetes tipo 2. Son miles de personas que están sufriendo con la diabetes. Como es una enfermedad muy común, por eso se coloca en este libro. Nota, debido a que esta enfermedad de la diabetes es una de las más populares en este siglo, hemos decidido colocarla en nuestro próximo libro, Libérate de las enfermedades, con su respectivo proceso de sanación. Por lo pronto, Estudien este corto proceso de liberación. ¿Cómo se saca ese demonio de la diabetes? Proceso y testimonio de liberación. Diabetes. Pastor, hoy estamos a 9 de septiembre del 2014. Hermano, porque tú solicitas liberación. Pedro, tengo diabetes, tengo 24 años, y toda la familia de mi papá es diabética, y ya tengo un hijo, y la verdad, pues yo quisiera disfrutar a mi hijo, pero en la roca que se llama Jesucristo. Entonces yo también quiero. Yo veo que muchos pastores tienen diabetes, entonces yo digo, son pastores y adoran a Dios, y me dicen que Dios los sanó por fe. Es decir, no se ve, no es que sea un incrédulo, yo pienso diferente, tengo la idea diferente de eso, de que si Dios te sana es porque ya se fue esa diabetes, y no, sin embargo siguen ellos. Por ejemplo, muchos dicen, Ay, mi diabetes. Y abrazan su enfermedad. Yo quiero ser sano de la diabetes. Mi mamá es líder de intercesión y no ha podido conmigo. Mas sin embargo, sí con mucha gente, mas no conmigo. Y tiene diabetes también. Ella me preocupa. Mi papá murió en el 2009. Y la verdad, quiero disfrutarla en lo más. Pero ahorita, cuando gano un poco de dinero, llegan las deudas y se va para abajo. Sí, yo le puedo decir que gano mil pesos mexicanos. Me sobran 100 nada más o 50 pesos para la semana. Y así ando porreando. Como se dice vulgarmente aquí, es que quiero cambiar mi vocabulario. Quiero ser una persona de bien, responsable, trabajar en la obra de Dios. Sin embargo, si eso Dios me lo permite, ¿verdad? Y la verdad quiero ser diferente. Quiero poder testificar que esa diabetes tiene cura y que se llama Jesucristo. Pastor, ¿lo pudiste ver? Ana, no. Pastor, solo te hablaba, solo te hablaba. Te decía lo que tenías que decir, Ana. Sí, me decía que eran demasiados. Pastor, amén, amén. Ya con esa introducción tuya, más o menos completa, gracias al Señor, vamos a tu liberación, hermano. Estamos a septiembre 9 de 2014, en Cedar, Washington, en los Estados Unidos. Mi hermano se encuentra en Cancún, México, usando el Internet, la tecnología para la gloria de Jesucristo. A todos, a todos los demonios que están en este hombre les hablo en el nombre de Jesús, especialmente la de más alto rango. Al demonio más poderoso le ordeno que salga de esa oscuridad, de ese hueco, y se coloque de rodillas, ante el trono de Jehová Dios. ¿Demonio estás ahí? ¿Demonio? Sí. Pastor, tú estás ahí por el pecado que él cometió. ¿Esa fue la puerta? ¿Por eso estás dentro de este hombre? ¿Tú has venido a robar, matar y destruir? Esa es tu naturaleza. Pero fue por el pecado. Ofendió al Señor, porque el Señor es santo. Santo, santo, así es. ¿Desde cuándo estás en este hombre? Demonios. Desde niño, él tenía 15 años. Pastor, ¿y qué pasó en la vida de este hombre hace 15 años? Demonio, veía pornografía. Pastor, error de este hombre, error de este hombre. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? En el nombre de Jesús, ¿cuántos? Demonios. Sí hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad y permanecer. El mal ya no tiene potestad en un hijo de Dios. Hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad y permanecer. El mal ya no tiene potestad en un Hijo de Dios, por lo que el ministerio se puede ejercer con toda libertad y autoridad por este motivo. En Lucas se describe el ministerio de Jesús, el cual vino a hacer su función en este mundo. Hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad de permanecer. El mal ya no tiene potestad en un Hijo de Dios. RV. Lucas 4.17, 21 y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pastores, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 11.2. Haber nacido de nuevo. RV Juan 3.1.8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento requiere reconocer a Jesucristo como único Salvador y de reconocer que su sangre derramada en la cruz fue sacrificio suficiente para devolvernos la vida en el Espíritu que, por la desobediencia de un hombre, Adán, estaba muerto, y que por la multitud de pecados en el hombre hacía necesario este sacrificio para la libertad. Dios envía a su Hijo, quien por medio del sufrimiento aprendió obediencia, y por su obediencia y sacrificio fuimos salvos, y Él exaltado. RV Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La obra salvadora de Jesús es completamente por su gracia. R.V. Efesios 2.1.10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas, invalidando todo nuestro pasado. RV 2 Corintios 5:17-21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabiendo que nuestro Espíritu vive y está unido al Espíritu Santo que nos guía, poniendo nuestra fe en la esperanza venidera de nuestra salvación. RV 1, Pedro 1:35 Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora somos templo del Espíritu Santo. RV 1 Corintios 6 19 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. El mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad. RV Juan 16 7 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará del mío, y os lo hará saber. El Espíritu Santo en nosotros es la evidencia de nuestra redención venidera. Efesios 1.13.14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo crecido en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. 11.3. Ser un genuino discípulo de Cristo, obedeciendo su voluntad, primero que de los hombres, cumplir con mis deberes sociales y económicos en la iglesia. Amando al prójimo, perfeccionándonos en su amor. RV Juan 15, 7, 17. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que a mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo se reconoce un discípulo de Cristo? En el amor al prójimo. R.V. Juan 1334-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Rv 5:29-32 Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. 11.4. Dispuesto a discernir y recibir. Estar atento a la voz del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tenemos esa capacidad de parte de Dios para poder discernir lo que está pasando en el momento de la liberación. RV 1. Juan 5.1.5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero este es el amor a Dios que guardaremos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 11:5. Miembro activo del cuerpo de Cristo sometido bajo autoridad. La persona debe ser un miembro activo del cuerpo de Cristo y estar bajo autoridad. Quien no entienda y se rija bajo los principios de autoridad, no cuenta con las bases reales de comprensión y certeza de la autoridad que piensa ejercer sometido a los demonios a la obediencia a Cristo y a su palabra, pues su propia vida está en contravía con los principios establecidos por Dios para el hombre. No ser sujeto a la autoridad equivale a la desobediencia, y esta condición demuestra que no tiene el llamado al ministerio. Puesto que el sometimiento, la sujeción y la obediencia propia deben dar fe de la autoridad comprendida con la que se va a someter a los demonios, para que asimismo estos también se sometan. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Rv Romanos 13 1 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo tributo, al que impuesto impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que al cumplimiento de la ley es el amor. 11.6 Tener conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de defensa. En medio de la guerra espiritual que se desencadena, es la orden absoluta que estos deben obedecer y toda la creación bajo esta se sujeta. La escritura nos da a conocer la voluntad de Dios en la cual debemos permanecer. R.V. Juan 8:31-32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La escritura nos es necesaria para corregirnos e instruirnos. R.V. Juan 53. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. R.V. 2 Timoteo 3:14-17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La leche espiritual no adulterada. Significa que va a ser revelada directamente al lector sin intermediarios por medio del Espíritu Santo y está dirigida a su edificación personal directamente de Dios. RV1 Pedro 2, 1, 5. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 11:7 Buscar la santidad. Para nosotros identificar un cristiano comprometido nos basta con ver su testimonio y saber que el fruto del espíritu se ve reflejado en él. RV 1 Juan 3:69. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ser imitadores de Cristo significa hacer lo mismo que Cristo hizo en su ministerio, y en su entrega y amor por los demás, que hasta la vida misma entregó. 1 Pedro, 1.13.16 por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Viviendo conforme al Espíritu, no conforme a la carne, pues Dios nos capacita y nos da la salida de toda prueba. RV Romanos 8, 6, 16. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive en causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. 11.8. Tener un llamado al servicio. Dones. Yo sentía que tenía ese llamado por mis propias experiencias. De autoliberación. Dios mismo me escogió. Sólo la persona puede saber y sentir si tiene este llamado. Ese fue mi caso personal. Cuando Dios llama a servicio, nos llena de su Espíritu dándonos sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer lo que nos ha ordenado. R.V. Éxodo 31.1.6 Habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia». En ciencia y todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que se haga todo lo que te he mandado, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El don que Dios te da no te lo revocan, ni tampoco el llamado. Así que si lo tienes, de seguro en tu corazón está la certeza. No hay asomo de duda. RV, Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay que ejercitar esos dones. La forma más primaria es buscando el ejercicio de esos dones como se realizaron bíblicamente. Buscar personas que ya estén en el ejercicio del don para capacitarse, pero siempre estar sujetos a la instrucción directa de Dios bajo autoridad. El propósito de llamamiento es sin duda el servicio, y es el propósito de Dios para nuestra vida. RV Romanos 8, 28, 37. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que les predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues Diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. 11.9. Integridad no cuestionada. Las cosas que un hijo de luz hace pertenecen a la luz. Y ninguna está encubierta ni tiene por qué avergonzarle. RV 1 Timoteo 3:813. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciados de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus cosas, porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. RV Efesios 4:21-32. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos engaños y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Lo que éramos en la vieja naturaleza ya no lo somos más. Sin embargo, nuestra acostumbrada forma de vivir nos inducirá de cierta forma por antiguos comportamientos, pero la nueva naturaleza está dotada de dominio propio y de todo lo necesario para resistir al diablo, para que huya a nosotros huir de las circunstancias molestas que nos pueden llevar a caer. 11.10. HUMILDAD la humildad como atributo de Jesús es un atributo que debe ser reflejado en los hijos de Dios, dado que Él, a pesar de su superioridad, cuando tomó forma de hombre, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad por amor y obediencia. RV. Filipenses 2.2.11. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, con superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, como estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a Sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Además, en una oportunidad, Pablo expresa que no le es grato gloriarse, más que en sus debilidades, y que Dios le envió un aguijón a fin de que no, a fin de que no se enalteciera. Lo que Dios quiere pasa, pero no todo lo que pasa es porque Dios lo quiere. RV 2 Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará, en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por Señales, prodigios y milagros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 1111 -11. Compasión. Es necesario hacer esto por genuino amor, desear de corazón sincero, ver libre a los hijos de Dios, no por dinero ni por vanidad, reconociendo que esto no proviene de sí mismo, sino que proviene de Dios. Y es un absoluto privilegio el ser instrumento de Dios para dar libertad. RV Colosenses 3:12-21. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a a otros, sí, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos, y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 11-12. Confidencialidad y confiabilidad. La prudencia, la discreción, la confidencialidad. Es una premisa importante a la hora de hacer este tipo de ministerio, ya que se basa en la confianza, y es definitivo entender que no es permitido ni divulgar ni exponer al escenario público la información que nos ha dado las personas que han sido liberadas. Ahora bien, con el permiso de la persona, se puede publicar su testimonio para la gloria de Dios. No se debe cuestionar al pecador, ni señalar ni juzgar. 11.13. Seguridad y convicción del poder otorgado y la orden de Jesús de llevar fielmente la tarea encomendada. Jesús, al iniciar el ministerio, envía a los discípulos y les otorgó poder sobre los espíritus inmundos. Además, al inicio de su ministerio, les ordena que vayan solo a los judíos y no a los gentiles. Cabe notar que este poder, inclusive, le fue dado a los Judas y Zacariote. Este poder era el Espíritu Santo. Y como bien sabemos, Satanás entró en él, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. R.V. Mateo 10.1. Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los dos apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe. Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Canonista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Este ministerio fue encomendado para ser llevado inicialmente a las ovejas perdidas de Israel. R.V. Mateo 10, 5:8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús envía de dos en dos a los discípulos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. RV Marcos 6, 7, 13. Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis, en una casa pasad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a... Ellos, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús eligió también a otros setenta, además de sus doce discípulos, para enviarlos a su misión, dándoles autoridad también y diciéndoles que rogaran por más obreros. Las mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías. R.V. Lucas 10.1 Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, «Las mías a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías». También estos 72 reportaron resultados grandes en su misión. RV Lucas 10 16 20. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. La transgresión de los judíos al rechazar a Jesús permitió que Dios extendiera la salvación a a los gentiles para provocar a su propio pueblo a celos y por esta razón el ministerio encomendado a Pablo se extiende a nosotros los gentiles y con las mismas instrucciones y ordenanzas de parte de Jesús RV Romanos 11 2 14 no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas ha dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóviales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi nombre, honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Jesús mismo comisiona a todos sus discípulos para que disipulen y además que guarden todas las cosas que a ellos les ha encomendado. Es decir, tenemos por medio de ellos el mismo encargo. R.V. Mateo 28, 16, 20 Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. En medio de ellos. Pablo mismo es quien pasa a divulgar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Hechos 22, 17, 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán un testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y por instrucción de Pablo, como apóstol, nos indica ser imitadores de Cristo, y no juzgar a nadie por nada, y guardar el corazón, ya que Pablo mismo era imitador de Jesús. 11.14. Entrenamiento espiritual, sabiduría, físico, emocional, y en completa paz. Su absoluta autoridad y poder, con el conocimiento de su palabra, el poder que delegaba en sus ministros y el poder de su palabra como espada. Entrenamiento espiritual, en santidad, oración y fe, entrenamiento en sabiduría y ciencia, en el temor del Señor, reconociendo su absoluta autoridad y poder, con el conocimiento de su palabra, el poder que delega en sus ministros y el poder de su palabra como espada. Físico, por el desgaste en tiempo y energía física, hay que estar tranquilo, no afanado y descansado, disponer del tiempo para la obra y no dejar un trabajo a medias. Por eso debe dormir, comer bien y hacer deportes, emocional, reconociendo con certeza que soy para Dios y que el trabajo que realizo para Él es tener claridad de la importancia de la función que cumplo en su ministerio, el cual Él respalda pues es su propio siniestro, es su propio ministerio, y en completa paz, pues por nada debemos afanarnos, Dios siempre tiene el control. RV 1 Corintios 2 9 15, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, y también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, cuando llegué a Troas, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Reconociendo el poder de la palabra y el poder de mi nueva condición de hijo cuya autoridad proviene de la sangre de Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. RV Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Creer en el poder de la sangre de Cristo, mi fe, es el principal instrumento para el ministerio. R.V. Mateo 17, 15, 21. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe; porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No tener ninguna clase de miedo, ya que comprendo con absoluta confianza que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 11.15. No tener ningún temor. Reconocer la autoridad que le fue delegada para el servicio. No tener ninguna clase de miedo, ya que comprendo con absoluta confianza que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 2. Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La autoridad de la sangre de Cristo rompe todo yugo. 11.16. Beneficios de tener un equipo de liberación. 1. Estaremos cumpliendo totalmente la gran comisión. Si esta es la parte de la gran comisión, que sea esta dejando afuera, expulsar los demonios, liberar a los cautivos. Así es, cumplirla totalmente. Y no parcialmente como las mayorías de las iglesias están haciendo, precisamente es lo que se persigue con este libro, Equipar al Pueblo de Dios. Juan 14, 12. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 2. Los miembros no salen a buscar ayuda afuera. Eso es lo que sucede ahora. Muchos vienen desesperados a nuestro ministerio buscando esa ayuda. Uno de los propósitos de este libro es que usted como pastor o líder se capacite en esta área de liberación y atienda a las ovejas del Señor, que les dio para que las cuidara y sanara. 3. Congregación libres de demonios. Esto es una gran bendición, libre de opresiones demoníacas. 4. Congregación sana, física y espiritualmente. Sí, estar libre de esas opresiones demoníacas es lo que quiere Jesús. Tenemos el poder y la autoridad de él a nuestro favor. 5. Avivamiento con señales y prodigios. Si se ponen en práctica las enseñanzas de este libro, hay un gran porcentaje que lo que vendrá será una explosión de avivamiento, porque estas señales y prodigios estarían dándose. Hechos 5.16. También la gente de las ciudades, en los alrededores, acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. 11:17. Deberes de los integrantes. 1. Haber pasado por liberación. Esto sin excepción. Toda persona que vaya a estar en el equipo de liberación tiene que haber pasado por este proceso. 2. Tener un llamado a este ministerio. Yo sentía que tenía ese llamado por mis propias experiencias de autoliberación. Dios mismo me preparó. Solo la persona puede saber y sentir. 3. Tener un matrimonio saludable preferiblemente casado. Su cónyuge puede ayudarlo cuando se presenten ataques de retaliación de los demonios. Mi esposa ha sido de gran ayuda. Su cónyuge puede ayudarlo cuando se presentan ataques de retaliación de los demonios. Mi esposa ha sido de gran ayuda. Cuarto, estar dispuesto a morir. Cuando digo morir, es a morir de verdad. Ser muerto por la causa de Cristo, al entablar batalla con los demonios. Pero recuerde que no pueden quitarnos la vida así por así. Quinto, tener experiencias personales en liberación. Este punto es muy clave. Haber sido adiestrado por el Espíritu Santo con los ataques personales en su propia vida. Esa fue mi experiencia. Sexto, Aprender a autoliberarse. Debe prepararse seriamente en aprender lo más rápido posible para aprender a autoliberarse. Podría estar solo en un ataque personal. Esto lo vivo a diario. Me mantengo en autoliberación constante. Séptimo, haber mujeres en el equipo. Especialmente cuando el candidato a liberar sea una mujer, hay que cuidarse, no abrir puertas a Satanás. Octavo, conformarlos dos a tres. En cada sección debe haber no más de tres, que haya un líder, el cual va a dirigir el caso. Dependiendo el tamaño de la congregación y la opresión demoníaca, se pueden hacer varios equipos. Noveno, ¿quién debe seleccionarlos? El Espíritu Santo. Se debe hacer un llamamiento a los que sientan que tienen ese llamado. Esta es la clave de la pregunta. Quien sienta que Dios lo ha llamado a ese ministerio de liberación, ese debe estar. Décimo. Ser estudioso de este tema. Debe adquirir buenos libros. Los hay. Hay muchos buenos libros en este tema. Y por supuesto que tenga en su biblioteca todos nuestros libros y que los estudie varias veces, ya que todo lo que publicamos es porque lo estamos practicando en nuestro ministerio de liberación. Cristo libera. Décimo primero. Otras. Lo que Dios le revele, debe prepararse seriamente en aprender lo más rápido posible para aprender a autoliberarse. Podría estar solo en un ataque personal. Esto lo vivo a diario. Me mantengo en autoliberación constante. 11.18. Deberes claves para el que va a ser liberado. La preparación ayuda mucho en liberación. Por ejemplo, haber perdonado, pedido perdón, no practicar el pecado, ayunar por lo menos tres días antes de su liberación y en lo que más pueda, haber leído estos libros de liberación. Esto es clave. Si se aprende sobre liberación, es más fácil ser liberado y mantener también esa liberación, ya que esta debe ser diaria. Mantenerla es una tarea diaria alejados del pecado, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y si se descuida, puede quedar otra vez con demonios, y esto se consigue más fácil si la persona liberada aprende sobre liberación, y además, ayude a otro a ser libre. Este es uno de los propósitos de este libro, que se levanten hombres de Dios agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, hombres guerreros, un ejército de hombres sirviéndole a la iglesia, la cual fue comprada a precio de sangre. 11.19 ¿Cuánto tiempo dura una liberación? Es muy variado. Es recomendable máximo de dos a tres horas. Es muy fatigado, tanto para el equipo de liberación como para el candidato. Si es necesario, se atan los espíritus y se para la sesión para otra ocasión. Y que repita los pasos, ayunar, orar, recordar pecados anteriores, confesar, etc. 11.20. ¿Cómo apoyar este ministerio? Orando. Se necesita mucha oración. Si es posible, que este ministerio lo pongan entre las oraciones de la iglesia porque este es uno de los ministerios importantes y por consiguiente más atacado por el enemigo. 11.21. Lugar de la liberación. Primero, debe haber un cuarto escogido para este fin y además ungido con aceite si es posible. 2. Amueblado, por lo menos para sentarse, todas las personas involucradas. Es posible que duren horas ministrando. Hay que evitar en lo posible el cansancio físico. 3. Papeles de limpieza o rollos de papel higiénico. 4. Agua para tomar o limpiar en caso de vómitos. 5. Canecas de basura o bolsas plásticas. Sexto, Lápices, cuadernos para apuntes. Esto si desea tomar apuntes que es aconsejable para llevar un récord de personas liberadas, nombres de demonios, etc. 11.22. Procedimiento en una liberación. 1. Contactar al equipo. 2. Si es posible, haber leído al menos un libro de liberación, uno de los nuestros o cualquiera. Es decir, que se familiarice en liberación. Este es el objetivo. 3. Llenar el formulario de liberación que está en el libro 2. 4. Confesar pecados. Quinto, perdonar y pedir perdón. Sexto, hacer cita. 11.23. Llegó el día esperado, hora de la liberación. Les explicaré cómo normalmente lo realizamos. Usted puede variarlo si gusta. Todos estamos aquí guiados por el Espíritu Santo de Dios. Antes de llegar a esta cita, la persona ha llenado el formulario, está en el libro, y renunciando a sus pecados, es decir, ha arreglado su vida con Jesucristo, con las demás personas y con ella misma. Llegó el momento esperado de expectativa, y más para la persona que va a ser Nerviosismo e incertidumbre. Y es por eso que, por lo general, les digo que se arrodillen en un rincón del cuarto por 15 a 30 minutos, recordando y confesándole los pecados que no se acordaba a Jesús. Ahora bien, oramos y reprendemos por si hay algún demonio dando vueltas en el cuarto. 1124. Pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Oramos por protección. Nos colocamos a la armadura de Dios. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, incluyendo nuestros familiares y propiedades, y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Ya sentados todos y con el cuestionario en las manos, se le pide que cierre sus ojos, esto con el fin de que no se distraiga en nada. Empiezo a expulsar todos los demonios de inmediato, generacionales por pecados propios, destruyo las brujerías y los pactos, y se lleven todo incluido enfermedades. Todas estas oraciones están en el libro 2. Nos guiamos por revelación del Espíritu Santo y por el cuestionario. Después que terminó todo, que la persona haya sido liberada, haga un pequeño receso de 3 a 6 minutos y empiezo la segunda forma de ministración. Ordeno siempre en el nombre de Jesús que se presente cualquier demonio relacionado en esa persona, especialmente al de más alto rango, al jefe, si no sale nada, es porque fue libre en la primera forma y oramos. Y le damos gracias a Dios por todo y nos vamos a casa. Pero si se presenta, le empezamos a hacer preguntas, nombres, cuántos son, qué daños le está haciendo, dónde tiene demonios, si en la esposa, hijos, etc. Cada respuesta que el demonio nos dé, siempre pregúntale si lo que ha dicho lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios. Esto con el fin de que no nos engañe. Ellos son mentirosos, y luego los expulsamos con todo su reino. Allí deje guiar por el Espíritu Santo. Y si va de reino en reino, repitiendo el proceso hasta que no quede nada. Si hay alguna resistencia, puede preguntarle cuál es el derecho legal, y justifique que el derecho legal Cristo lo quitó en la cruz, con su sangre. Insista en eso. Vea los testimonios, y procesos que están en este libro. Ahí los puede notar. Y por último, expúlselos todos y le dan gracias a Dios por la liberación. Entréguenle las oraciones escritas, manual del libro Libérate, para que mantenga liberación, limpien el lugar y para la causa, cada respuesta que el demonio nos dé, siempre pregúntele si lo que ha dicho lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios. ¡Ah! No olviden, cada liberación es diferente. El que libera es Dios y no sabemos cómo va a actuar. Mensajes para recordar. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, por vosotros, quién sois, son calificados como personas especiales o se tiende a exaltarlas más de lo debido, por lo que es necesaria la humildad en el reconocimiento de que este don procede y pertenece únicamente al poder de Cristo Jesús en su sangre derramada, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Los diáconos asimismo sí deben ser honestos, sin doblez, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, percusiones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 12. ¿Cómo destruir las brujerías, hechicerías más comunes? Las brujerías son maldiciones, rezos, conjuros o palabras hechas, enviadas a través de objetos u otras formas hacia una persona o animal. Los que ejecutan estas maldiciones son los demonios. En mi experiencia de trabajo en liberación, he encontrado muchas personas que han estado embrujados. Aproximadamente el 98% de todas las personas que Cristo ha liberado a través de este ministerio de liberación y sanidad les han hecho brujerías. Es muy común esta práctica de ocultismo. Muchas personas usan este medio. En vez de buscar una pistola para hacer daño, buscan a una persona que sepa hacer brujerías. Los embrujos más comunes que he encontrado son los realizados por medios de muñecos, fotografías, comidas, bebidas, prendas de vestir, perfumes, polvos, pactos, tierras de cementerio, dedicaciones, sacrificios de animales, etc. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Un cristiano no puede quedar embrujado debido a que Dios cuida de él, pero sí le puede enviar estas maldiciones. El demonio no puede entrar. Se puede quedar cerca de la persona dándole vueltas. Si Abre puertas al pecado, sí puede entrar ese embrujo o maldición, el cual es un demonio que cumple la orden. El cual es un demonio que cumple la orden que le fue dada. Vea los testimonios y procesos de liberación debajo de este libro. Toda maldición o embrujo se puede cancelar o romper a través de Jesucristo. A continuación les presentaré las oraciones o formas que personalmente uso para que las personas se liberen de los embrujos. Les sugiero que si sabe o tiene sospecha qué fue lo que le hicieron o dieron para embrujarle, entonces enfoque la oración hacia eso que usted sabe. Sea específico y declárelo con fe. 2.1. Por medio de fotos y muñecos con alfileres o agujas. Este es muy común. En todas mis campañas masivas y personales de liberación, destruyo en el nombre de Jesús los embrujos realizados por estos medios. Generalmente las personas sienten literalmente cuando se sacan las agujas. 12.2. Testimonios. Recuerdo un querido familiar que sufría de dolores y muchas veces la habían llevado al hospital de emergencias. Ella creía muy poco en la liberación, a pesar que había mirado algunas liberaciones en vivo. El último día de campaña, después de dos meses, ella se animó a aceptar un escaneo. Yo lo llamo así, para ver si había algo ahí. Ella lloraba del susto y dolor cuando empecé a destruir las brujerías y sacarles las agujas. Ella sentía que le salían agujas de sus brazos, cabeza, rostro, de todas partes. Gracias a Jesucristo fue libre y desde ese momento sus dolores y enfermedades se acabaron. Le habían hecho brujerías, he estado en contacto con ella y dice que desde esa vez nunca más ha tenido migrañas ni dolores. Gloria a Jesús. Casi siempre después de las liberaciones masivas que realizo en iglesias, se me acercan muchas personas que me dicen qué sentían cuando las agujas eran sacadas de sus cuerpos y sus malestares se habían terminado desde que fueron destruidas las brujerías con agujas. En mi página web www.cristolibera.org puede encontrar estos testimonios. 12.3. Oración para destruir las brujerías con fotos o muñecos con alfileres. En el nombre de Jesús, envío la espada que es la palabra de Dios. ¿A dónde están esas fotos o muñecos? Los agarro y los llevo a un lugar santo y limpio. En el nombre de Jesús, le saco todas las agujas o alfileres de su cabeza, garganta, boca, espalda, brazos, pecho, corazón, estómago, partes íntimas, rodillas, piernas, manos, de todo su cuerpo. No le dejo ninguna aguja. Listo. No tiene ninguna aguja. Ahora en el nombre de Jesús le quito todos los lazos, cadenas, tierra de cementerio, o lo que hayan puesto encima. Ahora en el nombre de Jesús anulo y cancelo todos los rezos, conjuros, palabras de maldición que le hayan hecho. Listo, quedó todo anulado. Ahora en el nombre de Jesús bendigo esa foto o muñeco. En el nombre de Jesús cancelo, deshago y rompo toda relación de ese muñeco o foto con usted o tal persona. Se rompió y anuló la brujería. Demonios de brujerías. Todo se acabó. Ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Ustedes no tienen ningún derecho legal. Fuera. Fuera. 12.4. Por medio de comidas y bebidas. También muy común. Si usted sospecha de alguien, no le reciba nada. Testimonio. Me dijeron el caso de Elvira. Nombre cambiado. Que tenía 12 años de enferma. Con manchas en todo su cuerpo. Los pies llenos de sangre. Con cortaduras en los pies. Esta mujer tenía que dormir en el suelo. No podía estar en la cama. Cuando salía tenía que hacerlo a espaldas de su esposo. Cuando me dijeron inmediatamente la llamé por teléfono. Ella vive en otro país y como ustedes saben, yo vivo en Estados Unidos. Pero para Dios no hay nada imposible. La distancia no importa. En el proceso de liberación, se descubrió el demonio. Él lo confesó. Él dijo que se llamaba María Leonza, un demonio muy conocido en Venezuela, y estaba ahí por medio de brujerías había sido enviado por medio de un jugo de maracuyá que la vecina le había dado a Elvira, el cual tomó, desde ese entonces le empezó la enfermedad y destrucción de Elvira. Afortunadamente Elvira es cristiana, y pudo liberarse de ese demonio y de la enfermedad. 12.5. Oración para romper brujerías por comidas o bebidas. Gloria a Jesucristo, que a través de Él tenemos todas las bendiciones de ser totalmente libre. En el nombre de Jesús, rompo y cancelo todo conjuro, rezos y palabras de maldición que le hayan puesto a las comidas o bebidas que yo, tal persona, hayan ingerido. Listo, quedó todo cancelado. Y ahora en el nombre de Jesús, bendigo esa comida y bebidas. Listo, quedó rota y cancelada esa brujería. Por lo tanto, demonios de brujerías, fuera, fuera, no tienen ningún derecho legal ni permiso. Yo a ustedes los envío para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. 12:6. Brujerías por medio de prendas de vestir, uñas, pelos o partes del cuerpo, perfumes, polvos, nombre y apellidos. Muy comunes también. Hay que tener cuidado con los regalos, lo que hacemos o lo que pisamos, si nuestra ropa se pierde o se presta. He visto muchas personas embrujadas por medio de estas prácticas. 1261. Testimonios. Como ustedes saben, tenemos miles de videos de liberación en Internet mediante los cuales las personas se comunican con este ministerio. Una de esas personas fue una joven de México, la cual llamaré Rosalba. Ella me comentó su trágica historia, su historia de sufrimiento. En seis años se había intentado suicidar siete veces. Una vez se tomó más de 90 pastillas antidepresivas y se había cortado las venas. En su relato vía Internet, me contó que a ella le pidieron muchas prendas íntimas. Cuando me dijo eso, y vi el mal estado en que se encontraba, le sugerí hacerle una pequeña liberación y que después, en otro día, continuábamos. Ella aceptó de inmediato. Lo primero y único que hice ese día fue cancelarle las brujerías por sus prendas de vestir. Automáticamente se manifestaron los demonios de brujerías, los cuales se fueron mediante vómitos. Quedó libre. Gloria a Jesucristo. Su rostro cambió y hasta le dio hambre. Después, otro día, seguimos con más liberaciones. 1262. Oración. En el nombre de Jesús, cancelo y rompo todo conjuro, rezos y palabras de maldición que le hayan puesto a prendas de vestir, uñas, pelos o partes del cuerpo, perfumes, polvos, nombres y apellidos. Todo se acabó. Demonios de brujería. Fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera. 12.7. Brujerías por pactos de sangre o cualquier pacto demoníaco. Por medio de sacrificios de animales y humanos, usan su sangre para realizar pactos. Estos también son muy comunes y pueden realizarse aún antes que la persona haya nacido. Ya nace con un demonio, el cual fue pactado por sus antepasados. Por eso es importantísimo realizar una liberación profunda. 12.7.1 Testimonios de liberación de pactos. Les relato la más reciente liberación en que encontré este caso. Esta persona había sido pactado por el mismo padre. De hecho, su padre no era cristiano. Y estaba practicando brujerías. Gracias a Dios que el demonio confesó el motivo por el cual no se iba y le confrontó con el pacto de sangre de Jesús, el cual ellos conocen muy bien. De esa manera pudo ser libre de ese espíritu maligno. 12.7.2. Oración. En el nombre de Jesús, cancelo todos los pactos demoníacos que se hayan hecho a través de sacrificios de animales, gatos, perros, personas o de cualquier animal o pactos de cualquier forma. Todo queda cancelado por el pacto de sangre de Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario. Este pacto de sangre de Jesús es más poderoso que todos los pactos satánicos. Por lo tanto, todos quedan anulados ante el pacto de Jesús. Por lo tanto, demonios, fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Ustedes no tienen derecho legal ni permisos. Fuera en el nombre de Jesús. 1273. Oración para romper toda brujería de cualquier manera o formas. Esta oración se hace de último, después de las anteriores, en caso de que haya alguna brujería en la persona, la cual debe anularse. En el nombre de Jesús rompo, cancelo y deshago toda brujería, rezos, conjuros, maldiciones, rituales de sangre, oraciones, macumbas y santerías que hayan hecho contra mí o nombre. Listo, quedó todo anulado, cancelado. Ahora demonios de brujerías, fuera. Ustedes no tienen ningún derecho legal ni permiso sobre mí. La brujería se anuló, su trabajo se terminó. Fuera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera. 12.8. Formas y enfermedades comunes realizadas por brujerías. La más común es la que usan para conseguir a un ser amado. Generalmente hacen amarres a la esposa, amiga, novia, etc. Otra es para destruir negocios, familias, para que el esposo deje a la esposa y se vaya con otra persona, para que no funcione sexualmente, para enfermedades, en fin. Hacen brujería para lo que usted menos se imagina. Y lo triste es que esos demonios enviados se quedan en la familia por generaciones hasta que llega alguien con el poder y el nombre de Jesús que lo expulse. Importante. Debido a la importancia de este tema, ampliaremos este tema en el libro Libérate de las brujerías. Mensajes para recordar. He encontrado muchas personas que han estado embrujados. Aproximadamente el 98% de todas las personas que Jesucristo ha liberado a través de este ministerio de liberación, les han hecho brujerías. Toda maldición o embrujo se puede cancelar o romper a través de Jesucristo. Pero para Dios no hay nada imposible. La distancia no importa. 13. Testimonios y procesos de liberación. En este capítulo especialmente, en los testimonios con sus procesos, por favor analice la forma y las preguntas que le hago al endemoniado. Esto con el fin de que usted se familiarice con estas preguntas y pueda usarlas cuando tenga que enfrentar al enemigo o ayudar a alguien a ser libre. 13.1. Libre de depresión crónica, ataques de pánico, enojo, odio, asma, dolores. Este es el testimonio de María, nombre cambiado. Esta fue una de las liberaciones más fuertes y difíciles, porque apenas comenzaba con el ministerio y no sabía nada de esta joven. Me la llevaron y de inmediato el demonio se manifestó ferozmente, tomando todo control de ella, y para completar no hablaba español ni inglés, solo en dialecto raro. Era un demonio africano y no se quería ir, a pesar que le insistía, gracias a Dios, que nos guió a que el demonio escribiera, y por ahí se conoció su derecho legal. Conocido este, ella se confesó, renunció y pidió perdón al Señor, y de esta manera fue libre. El problema fue que esa joven, siendo cristiana, visitó y pidió ayuda donde un brujo, ella y el novio. Gloria a Jesucristo por su gran amor y poder de liberarnos de cualquier poder del enemigo. Este es su testimonio. Hola, mi nombre es María. Me encuentro hoy agosto, son como las 5 de la tarde. Estoy muy contenta, luego de mi liberación, ya tiene como tres semanas de que ocurrió. Y aquí estoy dando mi testimonio, pues antes de mi liberación, yo estaba muy desorientada, perdida, sin esperanza y sin fe. Yo no sabía lo que era la esperanza y la fe. El amor ni la paz en mi corazón, o quizás lo llegué a sentir cuando era chiquita. Ya de grande, había pasado mucho tiempo de no haber sabido qué era la paz en mi casa, en mi familia, con nadie y con nada. Ahora tengo mucha paz interior, ya no le tengo miedo, pues no a la obscuridad pero sí a la noche, a esas cosas raras que me pasaban antes, que yo sé que a mucha gente también le pasa. Antes yo pensaba que era nada más yo, pero ahora que me abrí y busqué ayuda, sé que muchas personas como yo, y que hay muchas que se han liberado en el nombre de Jesucristo. Se han liberado así como yo. Y tienen esta paz que siento. Bueno, pues les voy a contar cómo era antes, debido a que ya no más soy así. Pastor. Interesante, porque tú eres cristiana. Una mujer cristiana que ama a Dios, y aún así tenías esos problemas. María. Sí, Pastor. ¿Cómo te animaste a pedir ayuda? ¿Quién te habló para que buscaras ayuda? María. Pues un día normal, como todos, yo llorando por mi depresión, porque así eran mis días antes. Me la pasaba llorando, me la pasaba mal, y bueno, sin mentir, lloraba casi las 24 horas del día. Estaba despierta, cinco, tres, lloraba. Así era mi vida. Un día llegó un amigo, y él conocía al Señor. Él llegó a mi trabajo, y con una cosita que me dijera a mí, yo me desvanecía y empezaba a llorar, y bueno. Él se tocó el corazón, y con un simple abrazo, él me ayudó mucho. Me ayudó mucho ese abrazo que me dio, y pues de ahí, Él me empezó a llevar a grupos de superación personal, pero más que nada, encontré ayuda en el Señor, con Dios que fue donde más me refugié. Él me ayudó mucho a estar conmigo para animarme, pero ya que yo dejaba de andar en actividades y en ocuparme, ya hacía de cuenta que volvía a mi vida, sino que eso eran como escapes a mi realidad, pero ya no quería eso más. Entonces de repente él me decía: ¿Qué es lo que tienes, mujer? Porque ya me había desahogado con él. Ya iba a grupos, ya hacía actividades y nada me llenaba. María, nada me completaba. Entonces él ya desesperado por verme tan mal, un día estaba bien, otro día estaba mal, otro día estaba bien y así me la pasaba. Un día así era mi vida. Llenos de temores, llenos de miedo. Hasta tenía miedo de sentirme bien. Después de la liberación sí me sentí bien. Me sentí como rara. Pero era porque hacía mucho tiempo que no tenía paz. Ya hacía mucho tiempo que no estaba bien conmigo misma. Después fui a un campamento maravilloso, también cristiano. Pastor, María. Hablando del punto de la liberación, ¿de cuántos demonios te liberó Dios? María. De seis. Y estaba desde hacía bastante tiempo, pero tampoco lo podemos entender mucho, porque no hablaba español. Pastor. Sí, era un demonio, donde el lenguaje del demonio no era, ni inglés ni español sino el lenguaje africano, era africano. Y lo digo porque yo era el que estaba ahí contigo. Y el demonio no podía expresarse, no podía escribir, e inclusive lo hicimos escribir y escribió un nombre raro. Lo principal aquí es que nuestro Señor Jesucristo liberó a María. Ahora María es una mujer nueva en el Señor. María. Sí, así como dice Dios. Y como nos quiere Dios, de gozo en gozo. María, aunque seamos cristianos, va a haber problemas pero ya sabemos por lo menos cómo enfrentarlos, cómo decirle a cualquier ataque demoníaco que no tienen nada conmigo, tienen que irse con la palabra de Dios. Se puede y ustedes también pueden ser libres. Pastor, en tu caso, ¿qué recomiendas como joven? ¿Qué recomendarías a las personas de tu edad, menores o mayores que tú? Que si sienten algo raro en su cuerpo o en su comportamiento que no es normal, que sientan que hay un poder sobrenatural en ellos, que les hacen hacer cosas que no deben ser, ¿tú qué les dirías? Que se animen a buscar ayuda, una liberación. ¿Qué le dirías? María, claro que sí. Yo les animo a que busquen a personas que sepan de liberación y busquen liberarse. Porque claro, hay que ir a la iglesia, claro que sí. Pero esto te ahorra años de sufrimiento, te ahorra años de seguir mal. Esto te libera. Para mí fueron dos horas y algo. Te liberas en un día. Eso es increíble, que lo que tú has vivido por años te lo liberen en un día. Es algo maravilloso, algo hermoso, porque de ahí en adelante yo sé que mi vida ha cambiado. Va a seguir cambiando y va a seguir con cosas hermosas y gozosas y todo va a estar bien. Ya no más voy a sufrir como sufrí. Ya no más. No. Todo lo hago enfocándome en Cristo, pastor. ¿Ok? Muchas gracias María. Esto que estamos haciendo es para expandir el reino de Dios. ¿Tú nos das permiso para colocar este video en YouTube para que la gente se pueda beneficiar de este testimonio? De que el poder de Dios, el poder de Jesucristo, es tremendo, es poderosísimo, pero que también hay demonios que mortifican, incluso a cristianos, ¿ok? ¿Nos das permiso para colocar este video en YouTube? María, sí, claro. Otra cosa que les quiero compartir es de que yo antes no reía. Yo de chiquita era muy activa, o sea, me la pasaba haciendo cosas buenas y cosas así. Era súper risueña, todo era positivismo, y después me volví todo lo contrario, era una persona súper negativa. Ah, todo lo tenía, o le decía un pero, un no, donde todo era no, no gracias, no, cosas así. Ahora aunque vaya manejando, me voy riendo. Es algo maravilloso que me ha pasado. Pastor, gloria a Jesucristo, toda la honra. Que Dios te siga bendiciendo, María. Toda honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Amén. 13.2. Proceso de liberación de pacto de la piel de zapa. Analice este proceso. Satanás usa cualquier medio para destruir al ser humano, y no se escapan los medios de comunicación como son los televisivos, novelas, etc. En esta liberación se ve claramente cómo es liberada una persona de un demonio que había entrado por medio de una oración o pacto que se dijo en una novela. Fue la novela La piel de zapa. Aclaro que yo nunca la vi ni escuché. Esta persona siendo muy niño la vio y repitió el pacto en su inocencia. Pero, desde ese momento le entró ese demonio de pacto. En este caso el demonio se manifestó hablando. Este es el proceso de liberación. Proceso de liberación. Testimonio piel de zapa. Roger, demonio, ¿cómo te llamas? Demonio, déjame. Roger, ¿cómo te llamas? Demonio, déjame. Roger, ¿tienes derecho legal de estar ahí? Demonio, sí. Roger, ¿cuál? Demonio, él hizo un pacto. Roger, ¿cuál pacto? Demonio, él hizo un pacto. Roger, ¿cuál? Demonio, el de la piel de zapa. Roger, explícate. Demonio, leyó la historia de la piel de zapa, donde hacen pactos con el diablo. Él hizo el mismo pacto. Él no sabía lo que estaba haciendo. El mismo pacto de la novela de la piel de zapa. Él lo hizo, y no lo vas a romper. Je, je, je. Roger, ¿qué pidió él? Demonio, él pidió de todo. De todo, cosas. Todo, todo, todo. Era un niño católico. Je, je, je. Roger, ¿Lo que has dicho, lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios? Demonio, claro que sí, es verdad, es verdad, Él lo sabe, Él lo sabe. Roger, tienes razón, si tú estás ahí es porque tienes razón, un pacto es un pacto, ese es tu derecho legal. Demonio, entonces, ¿para qué preguntas? Déjame tranquilo, me voy para mi hueco. Roger, no, en el nombre de Jesús, no todavía, ¿qué daños le estás haciendo? Demonio, no le hago daño. Soy yo quien le ha dado todo. Roger, un pacto es un pacto. Y tú lo estás cumpliendo. Estos son para cumplirlos. Tú estás ahí para cumplirlo. Demonio. Sí, le he dado todo. Él es inteligente. Jejeje. <laughs> Roger, ok. Zapote. En el nombre de Jesús te vas para atrás. Voy a hablar con Pedro. Llamo al espíritu humano de Pedro. Sal afuera. Demonio, me voy para el hueco. Roger, sí, vete. ¿Pero oíste lo que dijo el demonio? Pedro, sí. Pero yo era un niño, ni me acordaba de eso, solo fue una novela. Roger, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús por ese pacto y renuncia a ese pacto. Y dile al demonio que el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario anula ese pacto. Pedro confesó. Roger, ¿demonio oíste? Demonio, ¿así de fácil, ah? Ah, Roger, un pacto es un pacto, es para cumplirlo. Mi Señor Jesucristo, su pacto anuló el tuyo. Ese es mi Señor. ¿Ya oíste? Demonio, sí. Roger, ¿tienes derecho legal de estar ahí? Demonio sí. Roger sí? Demonio no. Roger, así es, no tienes derecho legal de estar ahí. Tu pacto se rompió. Fuera de ahí inmediatamente. Y te vas para el abismo en el nombre de Jesús. Nunca jamás regresarás a este hombre. Fuera, fuera. Gloria a Jesucristo, eres libre. 13.3. Proceso de liberación del demonio de la Santa Muerte. Esta liberación fue realizada por Internet desde nuestra sede en Estados Unidos a México. Esta vez a una joven, Ana. Nombre cambiado, la cual estaba sufriendo de miedo, terror, ansiedad y locura. Había ido muchas veces a hospitales y se había intentado suicidar cortándose las muñecas más de siete veces. Después de expulsar muchos demonios, se quedó de último uno que se resistía a irse. Se encontró que ella había hecho un pacto con ese demonio muy conocido en México, llamado la Santa Muerte, la cual adoran millones de mexicanos, hasta con procesión y todo. He aquí el proceso de liberación. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que en Él siempre hay victoria. Le damos toda honra y gloria solo a Él. Proceso de liberación. Demonio de la muerte. Pastor, ¿hizo un pacto contigo? Demonio, sí. Pastor, ¿qué pacto hizo? Demonio, sí. Pastor, ¿hizo un pacto contigo? Demonio, ella me iba a pedir siempre. En todo momento, me prometió que cuando su hijo fuera grande, también lo haría. Por eso es mía. Pastor, ¿tú eres el demonio Santa Muerte? Demonio, sí. Ella es mía. Sí, ¿lo entiendes? Pastor, te estoy escuchando, te estoy escuchando, entiendo los pactos, sé que los pactos son para cumplirlos. Ella cometió un pecado grande, eso lo entiendo perfectamente, los pactos son para cumplirlos, lo entiendo. Lo que tú estás diciendo, lo puedes sustentar en el trono de Jehová como verdad, demonio, así es. Pastor, ok, ahora yo voy a hablar con esta niña, tú te vas para atrás en el nombre de Jesús, voy a hablar con ella. Pastor, ¿lo que dice este demonio es verdad? Ana, ¿cómo? Pastor, ¿lo que dice el demonio es verdad de que hiciste un pacto? ¿Le entregaste a tu hijo? Ana, sí. Pastor, ¿usted qué dio en el pacto? ¿Qué le entregaste? O, ¿qué pasó? Ana, yo le pedía a Santa Muerte. Desde antes que naciera mi hijo, a mí me decían que yo no podía quedar embarazada. Yo le pedía a la muerte y a las dos semanas supe que quedé embarazada. Entonces yo le prometí que mi hijo también lo iba a hacer. Pastor, ¿cuándo fue eso? Ana, fue hace unos ocho años. Pastor, ¿tú no conocías más nada de Jesucristo? ¿No conocías la palabra de Dios? Ana, no. Yo traía una cadenita con la imagen de la Santa Muerte. Pastor, ok. Estoy grabándolo todo, porque hay mucha gente que están, Dios mío, están errados, están confundidos. ¡Qué error! En México, qué error! Cometiendo pactos con demonios, muerte y esas cosas. Pastor, ¿ese fue el pacto con la muerte? Son problemas. Ana, sí. Pastor, ok, cierra los ojos. Tú ya estás con el Señor. Tú eres de Cristo también. Cierra los ojos en el nombre de Jesús. Le hablo al demonio Santa Muerte que está ahí. Sal de esa obscuridad. Te postras de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente. ¿Estás ahí? ¿Muerte estás ahí? Demonio, sí. Pastor, ¿muerte ya oíste? ¿Tienes derecho legal aún ante esta mujer? Responda. En el nombre de Jesucristo, muerte. ¿Estabas ahí por el pacto que esta mujer hizo? Los pactos son para cumplirlos, ¿correcto? Demonio, así es. Pastor, pero ¿ya oíste a esta mujer? Esta mujer quedó perdonada. Ese pacto que hizo esa mujer contigo, ¿ya sabes que se anuló? ¿Lo entiendes? Tú eres un demonio de alto rango que está en México, actuando fuertemente. Debes conocer bien la palabra de Dios. De hecho, la culpa no es tuya, la culpa es de la persona. Gente pecando haciendo cosas que no deben hacer, que van en contra de la palabra de Dios. Tú lo que haces es cumplirlo y que tu trabajo es matar, robar, destruir. El problema es la gente, la misma gente pecando. Tú eres demonio de alto rango en México, ¿no? Demonio sí. Tienes mucha gente que te sigue en México. Demonio demasiada. Pastor, ante la gente, ¿qué tienes que decir a la gente? Algo en favor de Cristo. ¿Tú qué quieres decirle a la gente? Te estoy grabando, demonio de la muerte. ¿Qué le dirías a la humanidad? Demonio Jesús es el camino. Pastor, ¿qué más? Si tanto creen en su Dios, ¿por qué me buscan a mí? Pastor, así es. Demonio, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Pastor, así es. Buena pregunta la que haces. Pastor, es la gente, el pecado, es la ignorancia de la gente, es el pecado, es la ignorancia del mundo entero. Pastor, así es, para hacer el mal. Demonio, así es. Pastor, qué pena con Jesucristo. ¿Algo más que quieras decirle a la gente, Santa Muerte? Antes de irte. Y a la gente, demonio, sí. Demonio, que no jueguen conmigo, no jueguen conmigo. Pastor, ¿qué más? Sé explícito con la gente. Demonio, me buscan solo para cumplir caprichitos. Esto no es así. Pastor, por ejemplo, ¿qué es lo que más te busca la gente de México? ¿Qué es lo más común? Demonio, me piden para que regrese la persona, o que les vaya bien en su negocio, o negocio sucio, pero yo soy muy celosa. Yo quiero solo que me adoren nada más a mí, a ningún otro Dios. Pastor, así es. ¿Tú tienes más demonios en esta mujer? ¿Tú tienes más demonios en ellos? Demonios, el suicidio. La ruina, problemas familiares, enfermedades, es lo que tengo yo con ella. Pastor, ¿y en el hijo? Demonio que corra con la misma suerte de la madre. Pastor, ok, demonio de la muerte. Primero que se vayan todos los demonios que tienes, tú en tu reino, tanto en esta mujer también como en el niño. Inmediatamente en el nombre de Jesús, salgan inmediatamente. Tú te quedas demonio de la muerte por ahora. Pastor, de último, tú te quedas ahí en el nombre de Jesús, desocúpenla, a ella y al niño, en el nombre de Jesucristo mi Señor. ¿Ya obedecieron muerte? Ni uno solo se queda de tu reino ahí muerte. Muerte, ¿todos se fueron ya? En el nombre de Jesús responda sí o no muerte. ¿Se están yendo? Demonios solo algunos. Pastor, haz que se vayan en el nombre de Jesús también. ¿Estás tú solo ahí muerte? Demonios somos pocos. Pastor, ok. ¿En tu reino todos se fueron ya? ¿Todavía hay más de tu reino? Demonio, ya no. Pastor, ok. ¿Tanto en ella como en el niño, ya no hay más demonios de tu reino? Demonio, no. Moviendo la cabeza. Pastor, no hay más. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Demonio, sí, moviendo la cabeza. Pastor, ok. Demonio de muerte. ¿Al lado tuyo hay más reinos aparte de tu reino? ¿Hay varios líderes ahí? ¿Demonios fuertes ahí? ¿O estás tú solo? Demonio, estoy yo solo. Pastor, ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? ¿Qué dices la verdad? Demonio, sí, moviendo la cabeza. Pastor, ok, ante este, en el nombre de Jesús, te ordeno yo que recomiendes el camino que hay que seguir solo a Jesucristo, ¿correcto? Demonio, sí. Pastor, que busquen solo a Jesucristo, a mi Señor, que es el camino. Ok, demonio de la muerte, ¿ya estás listo para irte muerte? ¿Estás listo para irte de esta mujer y su familia? Ok, vete de ahí en el nombre de Jesús para siempre. En el nombre de Jesús se acabó la pesadilla de esta mujer. Para siempre, ella es libre. Ahora es libre. Ana, eres libre. En el nombre de Jesucristo. No debe quedar nada ahí. ¿Ok? ¿Hay algún demonio asociado con Ana ahí? Ok, tranquila Ana. Ahí, solo hablo con Ana. ¿Cómo estás Ana? Ana, me siento más tranquila. Estaba muy nerviosa, pero ya estoy un poco mejor. Pastor, dale gracias a Jesucristo, pero a Cristo, hermana. Ana, así es. Pastor, déselas. Pastor, dele gracias a Jesucristo. Repite, soy de Jesucristo. Pastor, la sangre de Jesús me compró. Pastor, dele gracias a Jesucristo porque te liberó. Ana, gracias, Dios mío, por haberme liberado. Pastor, di, gracias a Jesucristo. Ana, gracias a Jesucristo, gracias porque soy libre. Porque a partir de ahora soy una mujer distinta, porque soy una nueva criatura. Gracias porque perdonaste todos mis pecados, anulaste este pacto que yo tenía con la Santa Muerte y asimismo le quitaste la maldición a mi hijo, esa maldición desde antes que él naciera. Gracias, Padre. Confío en ti, Señor. Gracias, Señor. 13.4. Testimonio y proceso de liberación de la diabetes tipo 2. Son miles de personas que están sufriendo con la diabetes como es una enfermedad muy común, por eso se coloca en este libro. Nota, debido a que esta enfermedad de la diabetes es una de las más populares en este siglo, hemos decidido colocarla en nuestro próximo libro, Libérate de las Enfermedades, con su respectivo proceso de sanación. Por lo pronto, estudie en este corto proceso de liberación cómo se saca ese demonio de la diabetes. Proceso y testimonio de liberación. Diabetes, pastor. Hoy estamos a 9 de septiembre del 2014. Hermano, porque tú solicitas liberación. Pedro, tengo diabetes, tengo 24 años, y toda la familia de mi papá es diabética, y ya tengo un hijo, y la verdad, pues yo quisiera disfrutar a mi hijo, pero en la roca que se llama Jesucristo. Entonces yo también quiero. Yo veo que muchos pastores tienen diabetes, entonces yo digo, son pastores y adoran a Dios, y me dicen que Dios los sanó por fe. Es decir, no se ve, no es que sea un incrédulo, yo pienso diferente. Tengo la idea diferente de eso, de que si Dios te sana es porque ya se fue esa diabetes y no. Sin embargo, siguen ellos. Por ejemplo, muchos dicen, ay, mi diabetes y abrazan su enfermedad. Yo quiero ser sano de la diabetes. Mi mamá es líder de intercesión y no ha podido conmigo. Mas sin embargo, sí con mucha gente, mas no conmigo. Y tiene diabetes también. Ella me preocupa. Mi papá murió en el 2009 y la verdad quiero disfrutarla en lo más pero ahorita cuando gano un poco de dinero, llegan las deudas y se va para abajo. Sí, yo le puedo decir que gano mil pesos mexicanos. Me sobran 100 nada más o 50 pesos para la semana. Y así ando porreando. Como se dice vulgarmente aquí, es que quiero cambiar mi vocabulario. Quiero ser una persona de bien, responsable, trabajar en la obra de Dios. Sin embargo, si eso Dios me lo permite, ¿verdad? Y la verdad, quiero ser diferente. Quiero poder testificar que esa diabetes tiene cura y que se llama Jesucristo. Pastor, ¿lo pudiste ver? Ana, no. Pastor, ¿solo te hablaba? ¿Solo te hablaba? ¿Te decía lo que tenías que decir? Ana, sí, me decía que eran demasiados. Pastor, amén, amén. Ya con esa introducción tuya, más o menos completa, gracias al Señor, vamos a tu liberación, hermano. Estamos a septiembre 9 de 2014, en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Mi hermano se encuentra en Cancún, México, usando el Internet, la tecnología para la gloria de Jesucristo. A todos, a todos los demonios que están en este hombre les hablo en el nombre de Jesús, especialmente la de más alto rango. Al demonio más poderoso le ordeno que salga de esa oscuridad, de ese hueco, y se coloque de rodillas, ante el trono de Jehová Dios. ¿Demonio estás ahí? ¿Demonio? Sí. Pastor, tú estás ahí por el pecado que él cometió. ¿Esa fue la puerta? ¿Por eso estás dentro de este hombre? ¿Tú has venido a robar, matar y destruir? Esa es tu naturaleza. Pero fue por el pecado. Ofendió al Señor. Porque el Señor es santo, santo, santo. Así es. ¿Desde cuándo estás en este hombre? Demonios. Desde niño, él tenía 15 años. Pastor, ¿y qué pasó en la vida de este hombre hace 15 años? Demonio, veía pornografía. Pastor, error de este hombre, error de este hombre. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? En el nombre de Jesús, ¿cuántos demonios sí, hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad y permanecer? El mal ya no tiene potestad en un hijo de Dios. Por hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad y permanecer. El mal ya no tiene potestad en un hijo de Dios por lo que el ministerio se puede ejercer con toda libertad y autoridad por este motivo. En Lucas se describe el ministerio de Jesús, el cual vino a hacer su función en este mundo. Hemos sido llamados a dar libertad a quienes ya tienen el derecho y la autoridad de permanecer. El mal ya no tiene potestad en un hijo de Dios. RV, Lucas 4:17, 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pastores, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 11.2 haber nacido de nuevo. RV Juan 318 8 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él". Respondió Jesús y le dijo: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios". Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento requiere reconocer a Jesucristo como único Salvador y de reconocer que su sangre derramada en la cruz fue sacrificio suficiente para devolvernos la vida en el Espíritu que, por la desobediencia de un hombre, Adán, estaba muerto y que por la multitud de pecados en el hombre, hacía necesario este sacrificio para la libertad. Dios envía a su Hijo, quien por medio del sufrimiento, Aprendió obediencia, y por su obediencia y sacrificio fuimos salvos, y Él exaltado. RV. Hechos 2.38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La obra salvadora de Jesús es completamente por su gracia. R.V. Efesios 2.1.10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios... Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevo nacimiento nos hace nuevas criaturas, invalidando todo nuestro pasado. RV 2 Corintios 5:17-21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabiendo que nuestro Espíritu vive y está unido al Espíritu Santo que nos guía, poniendo nuestra fe en la esperanza venidera de nuestra salvación. RV 1, Pedro 1:35 Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora somos templo del Espíritu Santo. RV 1 Corintios 6 19 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. El mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad. RV Juan 16 7 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará del mío, y os lo hará saber. El Espíritu Santo en nosotros es la evidencia de nuestra redención venidera. Efesios 1:13:14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo crecido en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. 11:3. Ser un genuino discípulo de Cristo, obedeciendo su voluntad, primero que de los hombres, cumplir con mis deberes sociales y económicos en la Iglesia. Amando al prójimo, perfeccionándonos en su amor. RV Juan 15, 7, 17. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que a mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo se reconoce un discípulo de Cristo? En el amor al prójimo. R.V. Juan 1334-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Rv Hechos 5, 29, 32 Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. 11:4 dispuesto a discernir y recibir. Estar atento a la voz del Espíritu Santo. Los hijos de Dios tenemos esa capacidad de parte de Dios para poder discernir lo que está pasando en el momento de la liberación. RV1 Juan 5:15. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En este